Ángel, está muteado. Sí, sí, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa 29, agencia libre. Mi noche favorita, no sé la vuestra, chicos. Dame un segundito que estoy con Carnisovas al teléfono. Sí, sí, Lonzo de Rosa. Perfecto, perfecto. Yo confío en ti, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Carnisovas. Carnisovas We Trust. Estamos contigo. Vale, ya me llamas cuando tengas algo nuevo. Hasta luego. <laughs> y yo, como es Denver, y, nos, y las agencias libres en Denver suelen ser tristes, duras, pesadas. <laughs> o sea... Bueno, ya que ha empezado Arriba con, con la tontería, ¿qué esperas <laughs> de, de, de esta noche? De tus Chicago. De esta noche. Pues no sé, o sea, hay muchos rumores de que ya sitúan que va a estar en que esta noche nada más empieza la agencia libre va a firmar Lonzo y es el único que yo creo que tengo claro que Lonzo esta noche va a llegar, no sé a qué hora de la noche, pero yo pero, creo que... una pregunta eh... ¿Va a recibir la oferta y ahora tiene derecho a un tanteo Nueva Orleans, eh, New Orleans o, o ya cerrar el trato 100%? Con a ver, Trade. tiene derecho a tanteo, pero yo creo que eh, ya hay un sign and trade eh, eh, hablado porque ya sé, o sea, es que estos últimos días cada vez, desde... el el trade line ha sido un rumor que ha ido creciendo poco a poco, uh -huh. en la llegada de Lonzo a Chicago. Pero es que en estos últimos días ya lo han dado por oficial, incluso ayer salió que eran eh, 80 millones por cuatro años el, el contrato que iba a firmar con los Bulls. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es donde van a, ahí es donde va a acabar por eso, más que nada. Yo creo que eso eh, es lo que... A ¿Lori Markkanen, ¿Tienes claro que sale, no? Marcanen le hicieron el, el Aquali Offer por, para hacerle el Sign and Trade, eso seguro. Uh -huh. Y hay que ver, porque no es el único, Tadeusz Young también ha salido, que está es un jugador que ya se está hablando en muchos posibles traspasos. Entonces también es un jugador que acabará saliendo casi seguro. Eh, Satoransky es un jugador que es muy posible que salga eh, por Lonzo en el -and Trade. Ahora Ay, más. Yo, bueno. Y una segunda ronda, entonces. Y luego Lauris está hablando de los San Antonio Spurs y de Rosen, que puede ser eh, si. Mmm con un salario aceptable podría ser el sin and Trade con ellos. Si va a ser todo eso, es muy difícil. Pero... Teis, también. Eh, Houston, ¿no? Eh, Daniel Teis, se habla de Houston, Miami. Bueno, eh... Miami, Miami va a hacer dos equipos, si es verdad todos los rumores que salen. Sí, hombre, Miami casi siempre va a estar en esas. Es que es una barbaridad, mancho. todos van a Miami, es imposible. Hey, los grandes mercados tienen eso. Ya. Yeah. Y eso, se hablaba de Miami. Mira, lo tengo aquí mismo. Si me hace un segundo, es eh, Miami Heat, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, y Detroit Pistons. Si, el, si son esos los equipos que están interesados. El único que entendería que se fuera sería Miami Heat. A no ser que él lo que quiera no sea competir y lo que quiera sea ganar dinero. Aunque sea competir ahora por entrar a playoff, si lo que quiere es eso, va a tener que irse a los Bulls. Houston Rockets va a tardar un par de años, creo yo, en coger todas las piezas suficientes. Uh -huh para poder competir. Eh, San Antonio Spurs yo creo que quedan unos años de desierto. Toronto Raptors ahora va a entrar en un periodo de reconstrucción. Y Detroit Pistons puede ser, puede ser el, el equipo que este año o el siguiente ya esté luchando por playoff. Bueno, Houston lleva una reconstrucción express bastante sí. rápida. ¿eh? Sí, pero creo que aún le va a faltar un añito, que este año. Bueno, a ser... Carlos, y tú cómo ves a Tur Denver. Bueno, yo lo primero agradecer a guaiteísmo que se ha suscrito sí. por tercer mes, o sea, ahí grande. Ya sabéis suscribiros y bueno, yo Miss Denver. A ver, yo creo que esta noche va a ser un nuevo palo de, del amigo Barton, o sea, hay quien decía que Barton sale, yo creo que Barton va a pegar a un señor atraco. A cada vez veo a Jamaica Green más fuera del equipo. Pero Barton estaba en 14-15 por ahí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que se va a ir a los 18-19. Y cuatro años, ¿no? De, sí, esas cosas. sí, sí. Como tiene los derechos ver y todo eso, yo creo que uh -huh. le va, que va a pegar un señor atraco. Jamaica Green suena que sale. Millsap suena que sea. Millsap va a salir seguro. Entonces, nos hará falta que firmemos alguna a la pivot. Y bueno, esta tarde se hablaba de, de Reggie Jackson. Si firman Reggie Jackson. Eh, yo me daré un canto, o sea, yo feliz y contento, porque, a ver, hace falta un, un, un base, más base que escolta, anotador, ¿vale? Porque mm. Campazo no es anotador, Campazo es un defensor puro, pero no es un anotador, y a Monte le y falta, tampoco. y Isabel tampoco, por eso, entonces hace falta justamente eh, alguien que meta los puntos que no mete ya mal. Y Reggie Jackson no te meterá 25 puntos, pero hombre, si te mete sus 12, 15 puntos cada partido. Entonces, bueno, a mí me encantaría. Pero bueno, Jackson, ¿cuánto dinero quedaría para él? ¿Alguna excepción? Bueno, imagino que pedirán la excepción por Yamal, pero cuenta que si se va Milsap, que se va a ir. Son 10 millones menos. 10 millones lejos. Y, y 7 millones de green, tenemos 17. Entonces, menos. Pero bueno, yo creo que, hombre, meterse un poco en lujo se podría meter. Porque sí, Barton, al cabo… que. tienes competir, sí. Claro, o sea, si Barton, no al, final al no cabo… El sí. A ver, si sí, les... más que meterse en lujo o no meterse en lujo es que el límite salarial te deje meterte. Pero bueno, también cuenta en que… 102. Sí, sí, yo creo que se podría hacer, sí. Sí, cuenta que… No o sea, es... ah, Barton ah, bueno, va a cobrar perdona. lo mismo. Pero, dime, dime. pero estáis en 102… Sin contar a estos ya, claro. Sí, pero bueno, pero... Barton, súmale a nivel importe será el mismo, porque aunque tenga, aunque le suman de 14 a 17, imagino que con los derechos Bert se quedará en 14, 15 millones igual a nivel de, de CAP. Uh -huh. Y entonces te quedarás ahí con 17 millones. Si le das 15 millones a, a Richie Jackson y pones un poco, aquí imagino que saldrá. Firmas alguna a la pivot. Mira, los, tenemos con... a, a Mingayon. Buenas. Noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo creo que sí. Todo bien. Aquí estamos repasando Chicago. Hoy hemos empezado con Chicago. Ahora estamos con Denver. Luego hablaremos un poco de Filadelfia y luego del que tú quieras. Si no, repasamos vale, vale, vale. los tricks que hemos tenido ya. Muy bien. Eh, termina el No, bueno, estaba viendo aquí. Me acaba de saltar noticia de Bobby Marx. Y se los hablas tú, Aníbal que los contratos de Tadeus y Satorans que no son eh, ahora ya están garantizados exacto vale y que entonces o sea le pueden dar a marcán en 20,2 millones porque los bulls tienen 96,3 millones garantizados en contratos o sea que le pueden dar a marcán en 20 millones para ponerse más Alonso al fin y al cabo Alonso Guadalajara, sí. de Ju Rozan, es lo que lo que harían justo estaba leyéndolo ahora <laughs> Y la otra noticia es que se espera que sea una carrera a tres por Spencer Di en la que incluyen a Pelican, Knicks y Wizards. Y Oklahoma también. Yo he visto que Oklahoma le quería dar eh, 40 millones por dos años. Esos a son los quién. tres equipos que me ponen aquí de parte de Schultz Report. Vale, yo lo he leído, creo que eso lo he leído justamente a, a oh, creo, no te, lo, no te lo digo seguro, pero es de las que más alta o alarmas. Y ahora esos 10 minutos que, que Oklahoma quería apostar fuerte por, por Dinwiddie, aparte de que también, ya hablando de, de Oklahoma, parece que van a comerse el magnífico contrato de, de, de Andre Jordan. ¿Y eh, Magui y River ¿se irán, seguirán? Magui está que sonando en Bulls. Sí, Magui creo que sí irá. Austin Rivers, no han dicho nada, pero hombre, si no pide mucho, yo me lo quedaría. pero... Eh, Hombre, yo creo que el mínimo poquito más, con la VER, ¿no? Sí. Lo que también ha, ha firmado, que ha salido hace una hora, pero es que lo, lo tengo aquí en la espien eh, Stephen Curry, nuevo contrato. Sí. 215 millones. Por cuatro, por cuatro años. años. Y Trae Young también iba a firmar, ¿no? Extensión. Bueno... Era. ¿Tenía? Hoy eran Donchits, pero bueno, que es a las... Es a las que es sí, a, a partir las, no sé qué hora, tiene que ser. de la, de la madrugada. Son, son tres horas más tarde de la apertura, que se espera que, que ya no le den el super máximo porque no ha sido elegido NBA y, o, o el NBA y este año. Entonces no le dan el super máximo a Donchits, sí. Y eso, y a, y a, a, a Carrie, los, los 215 por 4 Bueno. Os voy a contar algo de mis Filadelfia. <laughs> bueno, el otro día dimos la, una primicia con lo de Santiago Dama. Al final, con las pistas que me dieron, pues sí, me dijeron un equipo de mercado pequeño eh, en reconstrucción, tal, bueno. Me fui a Oklahoma y al final fueron Memphis que al final cambió unos pick para pa subir. Porque le iba a coger con el pick de segunda ronda al final cambió con Utah y que lo cogió en primera ronda en el 30 bueno, pues yo en Filadelfia, no sé yo, ¿eh? no creo que no van a desmantelar el equipo do juego tiene pinta de que se va a volver a Los Ángeles Danny Green tengo muchas dudas que vaya a seguir y si yo creo que es muy factible que haya, hagan un sign and trade yo que sé, lo que quiera, y Michael Scott sí, supongo que no seguirá. <laughs> Así que no sé ¿Qué se sacará Mori de la chistera. No creo que vaya a salir Ben Simmons esta noche. <laughs> Esa es la noticia. Ahora decían que estaba pidiendo que en cualquier trade tuvieran al menos cuatro futuras, rondas, futuras primeras rondas de, del draft. Estaba pidiendo. Mori por, eh, eh, por Simons. A ver, él, él ha pedido mucho y de momento, bueno, eh, al final todo dependerá de cómo acabe un poco la agencia libre. Siempre va a haber algún equipo que no esté contento con lo que haya sacado y a lo mejor se tira a la piscina para ser contente. Bueno, ya veremos. A mí me parece que se le está yendo la pinza a Morey en, en cuanto a pedir a por Simons, salvo y que más. tampoco esté muy convencido de soltarle, claro. Pues que la ha puesto en el mercado abiertamente. El problema es que cuando lo pones en el mercado abiertamente el valor baja. Por mucho que digas que no, ya lo has dicho al mundo, me lo quiero quitar de encima. Es que aunque no le pongas en el mercado, es que los playoffs que ha hecho ha sido telita, ¿eh? Sí. Él se ha devaluado él solo, no Da igual que le pongan el mercado que no. Mirad, noticia de Mark Stein, Hardaway y Boban se quedan. ¿Se bueno. quedan o es, están mirando? O sea, o esperan. Eh, 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 se quedan, esperan, dice que. Eh, esperan volver a fichar a Tim Hardaway. A Tim Hardaway y, y, Boban, y Boban Marjanovic. Eh, sí, sí, que están bueno, determinados a, a retener. Yo creo que esos son de los que sabemos que se van a quedar, vamos, en principio. Lo raro sería la noticia que se fueran. Bueno, Hardaway no sé yo, ¿eh? Hardaway tampoco se le veía muy buen rollo Con Lucas Con lo Luca. con amigo Loveno, ¿eh? Pero yo le he visto Ya al padre, estaba muy animado Y muy contento, no sé, yo creo que Y declaración del padre que estaba, Había encontrado el lugar en la liga Y no sé qué, cosas de estas, yo creo que él está allí a gusto bueno. Al final No dejaba de... Empezó como un tercer, cuarto de espada Y ahí ya era el segundo Porque como Porciski no contaba que por decir que se hizo unos playoffs eh, horribles. Eh, pero o hizo unos playoffs horribles o no le da la bola. Es que todo depende de cómo lo quieras mirar. Sí, sí, Una que no pregunta se que voz, nos hace Booper Booper. ¿Cuántos atracos sí. se verán estos días? Bueno, esta noche en las <laughs> dos primeras horas, 10 o 12. <laughs> sí, o sea, yo cuento Barton fijo y yo creo que Nersel no él va a pegar a algún atraco también guapo o sea, en si firma por 20 para el equipo sí, que sí. se vaya va a ser un atraco sí sí o sea y Collins no sé Collins yo creo que también va a pegar un buen viaje no sí, sí. yo creo que sal... por bueno, cierto... Collins bueno Collins se estaba hablando 100 en 5 años sí pues, yo... no es tan atraco como yo esperaba eh Atlanta me parece que le dio le ofreció 90 no, no eso es Atlanta, ¿eh? 105. Sí, vale, pues sí. en su día le ofreció 90, el año pasado y no quiso. Pero contar que la, ya se ha dicho que le dan 100 por 5 a, a, a Jarrett Allen, pues. Pues igualan, igualan, por, por así decirlo. Sí. El que se va a llevar una buena talegada van a ser Chris Paul, va a ser Laurie, va a ser Leonard, ¿no? Sí. Tengo sí, mi duda qué pasará pinta. con los <laughs> no lo, diciendo? Lo. No, no, que te, a lo mejor vamos a decir lo mismo, vamos ¿no? de Lowry, que creo que estaban haciendo un Sira con Miami, ¿no? No sé si lo habéis comentado anteriormente, sí. pero es sí. que sé que estaban comentando. Ya está, ¿eh? Yo creo que ya está más que hecho. O sea, está más que comido, masticado. Ahora solo falta ver qué, qué piececita más meten aparte de, de Achigua y alguna cosa más. Oladipo se estaba hablando de que no va a firmar con ningún equipo hasta que pueda entrenar bien. Pues que sea lógico. O sea, que a lo mejor Oladipo hasta dentro de unos meses no lo vemos pegando algún palillo. Yo no he oído ningún rumor de él. No, no es que yo, bueno, yo no Quiero no recordar que al principio de temporada no fue cuando rechazó los 4 por 80 de, de Indiana. La sí, renovación, sí, sí, correcto. Sí, pero ahora está en Miami, entonces sí, sí. es un empezar de cero. Miami parecía que lo quería, pero al final tiene pinta de que no lo van a firmar, y menos si traen a Lowry. Teniendo a Lowry, a Deballo y Butler, no hay contrato para el máximo que quiere Oladipo. Lo que pasa es que no está en una situación de pedir un máximo tampoco ahora mismo. Bueno. No, no está en esa situación, pero... Nos pregunta ya por, no por Efren. Nos pregunta ya por, por Efren. Eh, Efren tiene unos, unos temas family, pero está bien, todo bien. Y nos pregunta Uberbuber que Uber, cuántos amigos de LeBron firmarán por el mínimo Lakers. Eh, Efren, Efren, me estoy leyendo tu libro. <risa> <risa> Voy para la página 129. <laughs> me está gustando. Yo me lo he empezado también, no me queda, pero no, estoy muy lejos. ¿Ves? Eh, Puper-Buper. Eh, ya está confirmado que Rudy, bueno, confirmado, casi confirmado, que Rudy Gay se va a los Lakers por un mínimo. Como decía Aníbal, huele que... Ah, no, An Aníbal no. Ángel huele que Hogwarts se va también con el amigo Lebron. Sí. El que, pare el que parece que, que no va a jugar va a ser eh, Caruso. Caruso parece que no se queda, ¿eh? Ay, acaba de salir algo de Caruso. No, no va a haber Wizards. Wizards. Que se quería ir, no? ir a jugar con. Se quería ir a jugar con, con, Kuzma. con Kuzma, De esta Mira, forma. Dicen ¿qué? ahora mismo eh, eh, que ¿Quién? Shams. Es que está Shams diciéndolo en, en directo, pasa que está en, en la tele, y uno dice eh, que Shams acaba de decir que Atlanta. No, o es sea, que Atlanta y John Collins están, no están cerca de renovar, ¿eh? Pues el otro día dijo Woz que estaban cerquita. Sí. No sé, la de porque ahora está dando Shams, está dando un, un directo. Pero, sí, no, pero vamos, que eso puede cambiar de una hora a otra. El otro día estaba ya casi hecho Buddy Hill a Lakers a y Lakers. acabó Westbrook. Se acabó, acabó como acabó. Eh, vaya <laughs> No, pero bueno, el de tomarás esa gente libre y restringido. O sea que eh, Alanta si, si John Collins representa una, una oferta mejor, pues la puede igualar. No creo que sí, tampoco sí. haya muchos más equipos que ofrezcan 100%. 5 No sé este año ¿eh? si va a ser tan loco como el año pasado. Yo creo que no. No, va a ser mucho más flojo, sobre todo en salarios que van a ofrecer a los jugadores. Es que hay a, mucha nivel pesca, ¿eh? de, a nivel de juego de interior eh, no sé, yo sé mucho como Collins en el mercado ya, eh. Está dramático. Porque... ¿Eh? <laughs> Taco también o sea, es agente libre. Por eso pues... es agente libre y es una. Puede una pieza cotizada, no sé, vamos. Pues mira, de yo con. Que... Dentro, de dentro de lo que es él. Mm. Os voy a leer alguno de los centers seller Robin López, Teis, Noel, eh, Richard Holmes, que deben ser de los que más mercado van a tener. Magui, Twin Howard. Bueno. Robin López, yo creo que puede tener mercado también, ¿eh? O sea, yo creo que de los que has dicho. Robin eh, López va a tener mercado. Es un primo al la antigua eh. usanza. Y es esto juego muy bien los con Miami. Del de, 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 y tampoco va a ser de los que sean muy caros. Cousin, fíjate, también está en el mercado. Taco. <laughs> no sé si ya le habrán hecho la, la oferta, eh, Boston. Ahora vamos. ¿Y es Reder? Que están acabando de. ¿De Reder qué? ¿Va a atacar o no va a atacar el Reder? Pues menos de lo que se cree él. Yo pienso que se va a repetir de no haber trincado la pasta de. Los 84 millones por cuatro años. Hostia, estoy, que 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 se va a a, estoy viendo o sea, a Anton Walker ahora mismo en la tele. Parece parece Charles Barkley, la virgen. Hostia, perdonad, es que lo, lo tengo ahora mismo aquí en el. Oy, oy, bueno, ya está. O sea... Holmes Oye. hablaban de 50 por 4 en Kings. Me parece poco, dice Booper Booper. Eh, pues no me acuerdo cuándo le pusimos nosotros aquí yo creo que este sí que le ve yo puse 60 creo eh, carlos ah, bueno, sí. 4 por 60 sí Sí, si es que 12 y mismo, poco, ¿eh? Eh, puso 4 por 60 y aníbal y yo 48 me yo parece poco, que repasamos el los poco. Lo he los tres últimos días porque ahora todo esto es rumor. Esto hasta que no den las 12 y empiece guapo Chanaria a lo de verdad. Ah, todo esto son especulaciones y rumores y la mitad me tira. Sí, ahora están con humo. Ahora hay muchísimo humo. Hasta Felicio está haciendo humo. Eh, jo, no, no, está, no está Efren para que nos comentara que le ha parecido lo de Facebook y una primera ronda para quitárselo de encima el contrato. Es, pero a FIBORS lo firmaron el año pasado. Es que yo no lo entiendo porque lo sí. firmaron el año pasado y, y lo han y traspasado tres. ahora. Pues, pues es que no. Pues, pues, sí. al final le, le da pocos minutos eh, el entrenador, que, que ya sabéis que es muy, muy racanito para repartir minutos. Y bueno, y como tiene que renovar con Ley, pues, han optado por eso. Pero es ¿quién le queda el juego interior a Utah? Aparte de Gober. Pues sí. el, el Rocky que cogió el año pasado, que es un pívot. Que no, no lo han sacado este año tampoco, le tendrán que dar minutos el año que viene o, o pillan ahora algo por un mínimo. El pivo es el Azubique este. Sí, el Azubi Azubique, sí, es verdad. Que no sé cuántos minutos es la da el año pasado, pero yo creo que nada. 15 partidos jugados, 3,8 minutos, ¿sabes? Es que el entrador de Utah es Terita también. Y bueno, y luego el megatraspaso a cuatro este entre Kings, los Atlanta, Boston y Dallas. ¿Qué os ha parecido? Boston ha salido ganando, pero de calle. Lo está haciendo bien, ¿eh? Sí. Echamos mucho de menos a Dani. A Dan. yo, yo lo pero... puse el otro día, que en unos meses eh, está dándole la vuelta a la tortilla y haciendo un gran equipo. Eh, Bran Stevens y deshaciéndose de todo lo malo que había hecho en los últimos años eh, ...Danny Haynes. Es que fijaros, yo en la lectura que hacía de esto decía, joder, han dado a, a Tristan Thompson, que no ha hecho nada, que les molestaba el contrato y han recibido a Richardson, a Dan, a, a Bruno Fernando y un pick es una ronda por Tristan Thompson. Pero también te digo que Chris Dan... Dunn... No es el base que necesita No, no, pero sí, Hostia. seguro que lo intentan cortar o meter en algún bueno, no, ya te digo yo que no acaba la temporada de Mencetis. Si no es ahora, es antes del en el Dead Lane y tal. Y Bruno Fernando a lo mejor por pues, lo mismo. Pero bueno, por tres tanto lo lo que han sacado, no está mal, eh. No, no, no. Y luego también han recibido a George Richardson. Y se han deshecho de, ¿De quién se deshacían al final de si falta uno Moses Brown Moses Brown sí. y cuando lo apunté no, no lo habían dicho al principio pero luego ya lo metieron que ha ido pero ha ido a Dallas pero Dallas no le quería ¿eh? seguramente le corte porque tiene contrato para cortarle bueno ya es oficial que se va a Millsap ¿eh? se nos va a Millsap y se va por un mínimo a Atlanta o Atlanta o Golden State no creo puede que... ser oficial todavía. ¿Quién lo ha dicho? No, 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 que no es oficial, pero que ha dicho que, oh, se va darle, bueno. o sea, que, que es fijo, se o sea, lo ha dicho Nuggets, que, que largo, o sea, que no lo quiere ni por un mínimo y... Uh -huh. o, es que lo están diciendo ahora mismo aquí la página de, de Nuggets Country, que son los insiders, y sí, que se va o Atlanta o Golden State. Atlanta. Perdón, perdón, ¿eh? es que estaba... Atlanta, no sé. Bueno. Ha estado ahí toda su vida, o sea, yo creo que Atlanta ya será no. para tirarse. Vale, perdonad. Bueno, y de los de la noche del draft, pues no sé si os apetece comentar alguno. Bueno, el más llamativo fue el de los Lakers. Sí, que lo estuvimos comentando también en directo. Mm -hmm. Pero a mí lo que no me encaja es el fit que pueden tener los tres. Son jugadores mucho de entrar a, o sea, de penetrar a Canasta. No son jugadores ninguno de los tres que le darías para jugarse un triple en, su, en los últimos segundos de partido. No me ¿no? ¿A quién? Uh, no, no, pero Lakers, Lakers, Lakers. Ah, Lakers, Lakers. Claro, bueno, claro, por eso digo, ¿usted digo? ¿Ha fichado a Bill No me he enterado. <laughs> no Lakers, Westbrook, Lebron y Anthony Davis. Pues que aparte yo, yo veo... me parece que son tres jugadores que muy similares. Ahora dicen que lo que quieren hacer es que Davis pase al pivot, LeBron al ala pivot y Westbrook de base. Pero es que van a necesitar dos tiradores que metan el 70% de las ocasiones que generen, o sea que tengan, porque si no, Hombre, es que estamos hablando de que son dos de los jugadores que más eh, jugadas, o sea, más ataques han finalizado en sus equipos. Westbrook y Lebron, 33%. Sí, pero, pero si son inteligentes tanto Lebron como Westbrook y tiene dos tiradores consistentes en las alas. Eh, además, ya, por ejemplo, Lebron ya, ya ha demostrado que, que es buena, que es inteligente jugando. O sea, que, sí, Lebron que era... es inteligente jugando, pero claro, Westbrook. Westbrook... Claro, bueno, es que... yo, yo entiendo que, que muchas veces el balón pasará por Lebron y, y si realmente va a jugar de cuatro empezará a la jugada desde el poste bajo. Entiendo. Y desde ahí se distribuirá el balón. ¿Y, y Westbrook se va a cortar tanto más que con otros compañeros con Lebron? Pero es que aparte Westbrook es de correr. Westbrook claro. es un tío que le gusta correr y yo no veo a Lebron ya Davis corriendo, sinceramente. ¿eh? O sea, yo no veo el ritmo que le mete Westbrook a los partidos. O sea, yo creo que los dos peores pero, bases que les podía venir a Lakers era o Westbrook o, o Fox. O sea, los dos, peores, pero, los dos peores bases eran esos dos. De todas maneras, también es, es tener un, por así decir, un plan B, ¿no? Si a lo mejor te falla mal el juego en estático, siempre puedes tirar de Westbrook corriendo a lo loco, por así decirlo. Y, y, y sabes que es canasta o falta, la mitad de las veces, porque no, no. es lo que. Sí, eh, sí, no, pero es, es... es como Filadelfia, que juegas en dos soleadas. Primero ataque contra ataque. De Carlos No, que Shams eh, está diciendo aquí en directo Que eh, se espera que nada más empezar la Free Agency eh, Dinwiddie firme por los Wizards ¿Por los Wizards? Sí, dice que se reúna con los Wizards En cuanto empiece la, la Free Agency O sea, eso viene, viene a decir que cuando se haga lo firme Sí, sí Pues o sea, sus pues... Report dicen que los Celtics En las sombras eh, Negociando también por Dinwiddie Pedía, pedía 20 de 22 kilos ¿no? al año ¿no? sin Widi, ¿no? mm -hmm. Sí, le han ofrecido eso. Bueno, yo sé que, el, que, los, que los Oklahoma lo ofrecían o decían que lo ofrecían eso. 40 por 2. O sea, es un... Veremos, pero es, es, una, es una pieza, yo creo, interesante. ¿eh? Ding -Ding. A ver cómo vuelve. Sí, creo que va a decir, a ver cómo vuelve porque antes de la lesión estaba jugando bastante bien. El problema ya sabéis, cuando tienes lesiones largas nunca sabes cómo van a volver o, o, o no vuelve mira o la dipo, por ejemplo que no levanta cabeza o que se lesionó gravemente bueno sí hombre también tienes el caso contrario no con como Kevin Durant no sí que estuvo casi una temporada y media sin jugar y fíjate cómo, cómo, cómo ha vuelto no Buper Bupper nos o... dice que Oklahoma le ofrece 20 millones hasta fren <laughs> Yo voy por menos, ¿eh? Y o el de Memphis, eh, Jared Jackson, volvió hacia el final de temporada y ha llegado muy mal, por ejemplo. O sea, es que claro. cueste, no, lo normal es que les cueste por lo menos unos meses coger el ritmo. Sí. Lo de Durán es que no es normal, ¿eh? El tío Macho vuelve y lleva. Durán está, ¿no? está hecho de ¿no? otra pasta. Eso es un sí, superhombre, sí. Hombre, o sea. <laughs> un ser superior, ¿no? Sí, sí, ahí sí. sí, 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 sí. sí, sí. Que... Es que vuelve bueno, igual de también, fino. Sí. Yo, no, yo creo que también físicamente también le. le, le porque es, él es, una, es, es fino, de constitución muy fina, y no, no soporta mucho peso, ¿no? Eso yo creo que también le puede favorecer un, un poco, vamos, creo yo, que desde de, de la ignorancia. ¿eh? Ope, Ope, si está puede... claro que no es lo mismo un Durán que un B para recuperarse una lesión. Es claro, claro. Claro, claro. Y es un tío inteligente también. O sea, Durán es un tío que sabe. O sea, yo creo que aquí el único ser superior que vuelve y revienta todo es Anteto. Sarania sí. ha dicho que todo está tomando forma para que Kyle Lowry termine con el uniforme de Miami Heat. Sí, yo creo que eso está más que hecho. Hombre, siempre ha sido la opción. Siempre se ha dicho que quería ir a Miami. Claro, si a mí me pregunta y digo, sí, yo creo que la, la primera opción es esa, pero bueno, ya veremos. Es que si va Lowry, eh, Oladipo sale. O pasan de él. Bueno, este a tener Oladipo. dinero para tantos. Pero es que aparte Oladipo, si se juntan Lowry, Gerro, Jimmy... Ya no sé dónde quieres poner ahí a Oladipo, de suplente. Y te diré Oladipo que... Bueno, es que bueno yo creo Gerro, ya... Gerro está jugando de suplente el año pasado. Pero yo creo que es, Oladipo ahora mismo es un exjugador. Con la Dipo Oklahoma. Pues mira, <laughs> nos dice Buper Buper. No está mal tirada, ¿eh? que le hagan un contrato de, de un año. Si va con un, un pick, sí. <laughs> un año por un poco de dinero, oye, y así ya, ya llenan el cap. Yo. Si no lleva un pick debajo del brazo, no. no Oklahoma no le quiere. <laughs> y bueno, ¿qué más había por aquí? Wizards, eh, estamos hablando de dos Lakers, pero para mí sí. Wizards, que hablamos otro día, está montando un señor equipo. ¿eh? O sea... pinta, bueno, también lo pensamos a eh, otros años, ya veremos a ver cómo sale, pero sí, a priori tiene muy buena pinta. Wizards, es, que ahora tiene equipo. es que ahora tiene para equipo, ver. no tiene a, a, a un zumbao, como, como Westbrook, que me encanta como jugador, pero aquí no. mal. Pero bueno, ahora está tiene a Jared, Claro, te está rondando bien a Bill para que intentar convencerle de que no se vaya, ¿no? Entiendo yo. Sí. Es lo no que ha dicho de... antes Buber Pooper. Westbrook e Inteligencia no van de la mano. Y yo creo que parece que no. lo que dices tú, Mingallón, Bill no, no se va a ir y menos desde la, la salida de Westbrook. Se está hablando que desde que se ha ido Westbrook y los que han venido, él está más contento y parece que no va a pedir el traspaso finalmente. Ver, es que Así realmente que... ha conseguido... Ha conseguido tres jugadores bastante notables, por así decirlo. ¿no? Tres jugadores por uno, efectivamente. Claro, claro. Tres jugadores notables que van a ayudar mucho al equipo. Bueno, cuatro si metes a Aaron Holiday. Porque iba también con un pick. Sí, sí, que, cogerle? Y que podrá pegar atraco. El próximo año, no olvidemos, de que viene el próximo año esa gente libre. Y ahora que no está Westbrook, podrá pegar atraco. O sea, podrá decir, oye, ponerme aquí la guita. Y yeah. este sí que será un super máximo. Lo que dice Hooper Booper, yo estoy con él. Yo creo que en el cambio gana Wizard, ¿no? Dice Hooper Booper y yo estoy con él. Sí, sí, está claro. Es que Lakers, yo el otro día lo, lo, lo discutía con, con amigos, y digo, digo, a ver, digo, es que mmm, por muchos jugadores con el mínimo que quieras conseguir van a ser jugadores o ya semi retirados o de segundo nivel. Como tengas, que sería la, la normalidad, que se lesione Davis. Dos veces por temporada, que es lo normal, o sea, es lo que viene haciendo desde que empezó a jugar. Y Lebron, que ya no está para jugar 72 partidos y darlo todo en playoffs, es que no me salen los números, o sea, yo para mí no es un equipo campeón. O sea, es rezar para llegar a, a, a playoffs y que los tres estén sanos y que te salga cara. Porque es que si no, no, claro, ¿qué, qué te vas a jugar con, con, con Margasol, que ya estamos viendo que ya es un exjugador? O sea, Margasol es un exjugador, ¿qué te lo vas a jugar con Gasol? Con Howard ahora está valiendo que también quieren hacer una oferta por Danny Green. Claro, es que te lo estás jugando con tíos que ya están de vuelta y que y que tus tres estrellas dos uno tiene más años ya que ya no ya no aguanta y el otro se lesiona siempre. O sea, yo no lo veo. Hombre, Pero... es que los jugadores, los jugadores contra más veteranos son tienden a más lesionarse y además eh, su recuperación es, es más tardía en el tiempo. O sea, es sí, así. Y tarda más en ponerse en forma. Pero claro, luego, claro. bueno, que LeBron tiene mucho, mucho efecto llamada, ¿eh? A ver con qué, cómo termina la noche. Pero es que solo sí, pueden ser pero mínimos. Es, ¿no, que, con, el, es, que, es que solo dinero, es eh. eso, que solo pueden ser mínimos. Sí. Tiene bien, mucho efecto pero, llamada, pero a ver quién, vale, Dwight Howard va porque a lo mejor quiere ganar un segundo anillo antes de retirarse. Danny Green porque mira porque estuvo a gusto y dice, pues. No, si Danny podemos... Green, yo creo que va, Danny Green va a ir a buscar más pasta, ¿eh? Sí, sí, pero que en caso de que firmase por Lakers, que es lo que ha dicho Carlos, de que están interesados, puedes decir, vale, pues quieren porque tal, pero es que va a ser gente ya muy mayor que va a querer ir por un mínimo para ganar el anillo y va a ser básicamente lo mismo que han tenido, o sea, que estamos hablando, va a ser un equipo de muy veteranos. Si a Caruso no lo retienen, Sanet de Sesso de Kentavio Pop, de Kuzma. No, el... renovar es Roder. Es que se te agotan las vías para tener jóvenes que te den. Si sí, sí, Dani Green va a los Lakers, será con un Sin Andrade. Y espérate que no vaya a a Filadelfia Redder, ¿eh? O Caruso o algo así. Es que Caruso ya son muchos rumores que están saliendo de que acaba fuera Sí, no, Caruso. Y muy pocos que acaba dentro. Estuvimos mirando lo que le podían pagar sí, por, con los derechos, ver y... y. Iba a salir, porque al final el chaval tiene que trincar un contrato bueno. O decente, Caruso ya está dar... hablando entre, entre 10 y 14, se le está, se está ofreciendo. Claro, claro, es que Caruso puede sacar 35 millones cejos fácil. Por eso, entonces. Entre es que... 8 o 9 millones por temporada Por cuatro años, fácil que los puede sacar Entonces tiene, tiene, el chaval ya hasta ahora está ganando miseria Para lo que es la liga Con lo cual Aún tiene que trincar el un contrato bueno Aún volverá duen a jugar Mira Ha salido una noticia De que Miami eh, Va a intentar también ofrecer eh, Ofrecerle algo Además a de Rosen Para que jueguen juntos él y Lowry pero solo puede llegar a 9,5 millones. Por lo que se espera que acabe también... O sea, que Bulls puede ofrecerle el doble, dicen. O sea, que parece que sí que hay mucho rumor ya en torno a eso también. Claro, es que si quieren firmar a DeRozan, tienen que deshacerse o de Gerro, de Duncan Robinson, pero claro, Toronto también pedirá lo suyo. Es que es... Claro, Toronto parece que pide a Duncan. Siempre es que él no se firmó en su día porque pedía a Duncan. No se firmó en el 3D en el Land porque quería a Duncan Robinson y le dijo Miami que era ahí. Y claro. Mira, Cameron Payne, cerca de renovar por 6 millones. Cerrarán la renovación del base, seguirán analizando por 6 millones anuales. Y pone aquí que Simmons. Eh, Toronto, San Antonio y Golden State siguen detrás de él. Y cada vez hay más eh, diferentes insiders que se ve que a, a Collins se le ha ido la pinza eh, pidiendo pasta, que le ha hecho Atlanta que, sí. eh, que se baje del burro. Que venga con una oferta que ya le igualará, ¿no? Mira, <laughs> aquí este, dice Booper Booper. Hombre, el tema de, 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 de Westbrook, que de que ha acabado mal con todos los compañeros, yo no estoy de acuerdo. Toda la gente que ha jugado con, con él han dicho que como compañero, salvo Durán, que Durán es un mundo aparte, pero todos han dicho que es un tío magnífico. Sí, sí. Los un, de... Yo también le digo que es un jugador que, que, que hace mucho vestuario. O sea, Otra cosa es cómo juegue, que te guste o no. Pero que suele hacer bastante vestuario y sobre todo con la gente joven. O sea, sí, se ve que lo, no. Lo he oído. En Oklahoma acabó súper contento con la gente y se ve que los jóvenes en Washington, incluso los jugadores de rol los secundarios, estaban encantados con él. ¿Vosotros visteis cuando eh, los vídeos esos que hacía Matis Tybur de la Burbuja? Pues sí. bueno, pues en uno de ellos salía con, salía Westbrook, y ahí de cachondeo y tal, ahí hablando, y super cordial, eh. Yo creo que fue de los poquitos de otros equipos que salieron en, en los vídeos esto. Yo por lo que he leído a nivel también que hablan los sponsors, se, se ve que es un muy buen tío. O sea, se ve que, que fuera de la pista de sus cruces de cables, se ve que es un tío encantador. También lo decía Abrines, lo decía mucho. Abrines lo decía que, que Westbrook, y siempre pone mucho su que es un tío de aquellos top. Yo creo que es un tío de puta madre, pero que todas las estrellas... Cuando quieren ganar, dicen, hostia, me traen a Westbrook de lujo. Y después de un año dicen, bueno, si se lo llevan y me traen otros tres mejores, o que puedan aportar lo mismo que él, mejor. Bueno, eso sí, eso sí, claro, porque Westbrook, a ver, es un tío que asume, o sea, ocupa mucho, mucho espacio, acapara mucho balón y le, a nivel de decisiones, pues, sobre todo en momentos clutch, no es al tío el que le daría la bola. Sí tiene, sí, tiene muchas lagunas. A la hora de tomar decisiones, tiene muchas lagunas. Mira, Chris Haynes sobre los Mira, Lakers. Lo que la, fuerte, la fuerte me han dicho que quieren volver a unir a la banda. Me refiero a ese equipo que ganó en la final de la NBA en la burbuja. Dan Green, Danny Green y Dwight Howard son jugadores a los que persiguen. Sí, está valiendo lo mismo. <laughs> Coño, ¿Y por qué los, los cortaron entonces? <laughs> Bueno, no lo cortaron en más, doy Howard, eh, puso un tuit de que había renovado, que había firmado por Lakers, eh, as, lo, al minuto lo borró y al minuto puso que se iba a Filadelfia. Claro, porque se enteró de que venía Gasol, que venía el eh el Harrell y tal, y dijo, anda, que orden. <laughs> mínimo, puede me voy a ser, pero Gasol, Gasol fue después. Gasol fue más tarde. ¿sí? Gasol fue porque sí, se sí, iba pero, Howard. Claro. Al final ya se sabe, pero estas cosas ya se saben todo, hombre. Gasol, sí, firmó dos o tres días después, pero vamos. Un no día tenemos tipo... que hacer un programa de Gasol. Un día tenemos que hacer un, un programa especial de, del Marc Post Anillo. Bueno. Da, da para hablar mucho, ¿eh? Porque, ostras, el, <laughs> va, el bajón ha sido, ha sido brutal, o sea, exagerado. Sí sí, 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 sí ha sido... Y ahora con la selección, no sé, sí, no lo mismo, hablado de los Juegos Olímpicos... No, no, no. No. Está, no está a nivel. No, que no, se es que no, de él, ¿no? 2019, me acuerdo, en el, en el Mundial, que jugó muy bien. Y sí, estás, sí. El, el otro día, es que incluso con, con Argentina lo veías y dices, chato, mmm, que a ver, que tiene 32 años. No es un tío, sí, es más pequeño que yo, 34, creo que tiene. Y dices, hostia, es un tío que está ya para para, para, para o sea, está mejor su hermano con 41 palos. Sí. Anillo más sí. mundial, ¿eh? Por eso. De todas forma... Es lo que ha dicho eh, Booper. Mark Posanillo anillo acabó fundido y no recuperó. Anillo más mundial. Cuando, cuando llegó a Toronto estaba súper fino. Y yo ahora veo sí. como que le solan 15-20 kilos. Fácil. ¿eh? Ahora, ahora en el Mundial. Uy, en el Mundial, perdón. En los Juegos Olímpicos se nota que está un Funtón. poquito pasado de, de, de peso. Sí, sí Entonces, tú ¿tú no lo no cuando estaba viendo el España Lovenia, lo lo estaba comentando, que... Ojo, ojo, sí. ojo que Oladipo dispuesto a aceptar un contrato mínimo para irse a Lakers. Y Timberwolves bueno, bueno. Timber se acaba de poner. A ver qué pensáis vosotros, tontería por el día o que van a anunciar algo que ha puesto encender Wog y oh, Saramia notificaciones. Sí, sí, a ver es que es que ya estamos, ya nos faltan segundos. Segundos, segundos. Calentar motores. Llegó el momento. Ya está. Ya está en marcha la agencia libre 2021-2022. Lo más chulo de la. Lonzo Ball. Lo ha borrado. Lo ha borrado. No, Lonzo, no, no, yo lo tengo. Lonzo Ball ha llegado a un acuerdo de cuatro años por 85 millones con los Bulls. Según Rich Paul, el CEO de Clutch Sport, Rich Paul, dice, Lonzo Ball ha llegado a un acuerdo de cuatro años por 85 millones. Ya está más tranquilo, Aníbal. No, yo con eso estaba tranquilo. El que me está preocupando desde hace rato es el de The ya. Tanto ha salido que... Bueno, pues ya podemos apuntar. Lonzo, yo me apunto aquí en Papalito para luego hacer... Yo tal. Lonzo Ball, Lonzo. cuatro. 4 por, por 4. 25 por, por 4. Lo a ¿Me hacer bueno. meter. Voy a tener que coger un papelito yo también. ¿Pero lo ves? A mí me pone eh, el tweet, no está disponible. A mí sí, ¿eh? Yo mira, lo tengo que mi, mi, Mira que lo he citado, lo he citado, ¿eh? Mira. Pongo aquí y pongo. Y mira, ahí te voy a poner. Voy a poner Mr. Che. Mr. che. A ver, ahora, ahora, ahora ya está. Es que se ve que ha puesto uno y lo ha borrado. Saca ¿Quién ha puesto el Don, el don Periñón. Eh, Charania lo ha puesto dos veces, pero ha puesto exactamente lo mismo. Bueno, ahora hace falta que que iguales o no. Pero segundo cero ya estaba. Pero, y estás es etiquetado oh, Aníbal. Ahí, ahí. Sí. Arda la primicia. Arda la primicia. El tío no, no está disponible. El mío. Sí, fíjate, míralo. Mira, eh, bueno, era otro de Charania. Tim Hardaway, 72 millones por Uf. cuatro años. ¡Hostia, que atraco! Uh. A ver, a ver, Hardaway… Tim Hardaway, ¿También? 72… Por renueva, cuatro. ¿no? Sí, sí, renueva en Dallas. Pero… Oh, 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 oh. ¿Por qué atraco? Hombre, 72 por cuatro, joder, estamos hablando de… Mike mira, mira, Cody, mira. 68, Ayutas, 68 por tres. Joder, Will no Barton seguirá con los Nuggets dos temporadas por 32 millones. A ya ver, he a ver, por no, no. vamos por parte. Collins. Eh, no, Conley, Conley, Conley. 68 por 3. 68 por 3. ¿Y qué me habéis dicho después? Tim Hardaway, 72 por 4. Que son 18. Y está cobrando 17 y pico. O sea, que ah, es bueno, que sí, el IPC, vale, es macho. Yo <laughs> también lo estaba mirando ahora mismo y son 17. Mike Conley, ¿cuánto has dicho? <laughs> 68 60... por 3. 68, sí. Ah, 22. Ese es un buen atraco, ¿eh? Ese es el que sí que es atraco. Sí, sí, sí. ¿Y, a, a, ¿Habéis dicho alguno más de estos dos? Barton, 32 por 2. ¿No, qué bueno, humilde, ¿no? O sea, ¿no? ¿no has visto, el, no has visto el, el de Barton? A mí no me sale, ¿eh? eh Barton lo ha puesto... ¿Lo ha puesto el Jordi Demás. Sí, que lo ah, ha bueno, puesto entonces... Chris, Chris B. Haynes. Y mira, eh, Marjanabis también se queda en Dallas, pero no dicen cuánto. Sí, está puesto por Chris Hens de Sport Yahoo. Barton, es... eh, renueva por dos años y 32 millones. Pues bueno, pues mira, tampoco. Tampoco para tanto. Es más, bajamos el cap porque era con los Ver pasa este año, tenía 15 sin ver, ahora que le quedará en 14 y pico. Bueno, mira. Pero yo sabía que se quedaba, habían algunos que decían, no, se va, se va de Barton se queda. Wog no dice nada, mancho. Está tímido. Wog ha hablado. Sí, estaba dando una... Lo de Lonzo, ¿no? Lo de Lonzo, pero va, va tarde. La edad se nota ya, ¿eh? Sí, sí. sí, sí. sí. Chanaria no está rápido. apretando ahí, ¿eh? Sí, ahora me sale aquí, ahora sale aquí en la televisión la SPN. Wog, 85 millones a los Bulls. De Lonzo. Chato, va tarde. Vale, Conley, Tim Holloway, vale, pues no veo nada nuevo. Hoy lo de Conley me parece una pasada, ¿no? 20, casi 23 millones. 23 millones, sí. Así está, ahora entendemos por qué han largado al, al pivote. <laughs> Madre mía. Bueno, lo que pasa es que Conley estaba, con, con estaba en 30 y algo, ¿no? 4 por ahí, sí. sí cuatro. Pero... Pero es que con Lino, a ver, con Lino más de 15 millones, para mí es una locura darle. No, no, sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Ángel, pero que estamos hablando que también rebaja el... Ha bajado el cacho un montón, ¿eh? Estaba claro, el... claro. No olvides que eh, durante dos años lugares. fue el contrato más alto de la Liga, ¿eh? Sí, pero sí, a mí me parece muy bien todo esto, pero es que al final, ¿vosotros creéis que alguien en la Liga le va a pagar casi 23 millones? Sí. No son más Mira, así. Boba no viene también. Por, ¿Pero Marjanovic por cuánto? Marjanovic acordó un acuerdo para volver a final con Dallas. el único que han puesto por ahora. O sea que ya te, bueno. Bueno, ¿te has visto bueno, Luca, ¿no? Hombre, yo creo que es a mí. Es que Marjanovic es muy majete. ¿eh? No, sí, sí. Los vídeos que hace... Con todavía Harris y todo esto, sí. sí, sí y eso Gareth eso Temple que... se va de Chicago a los New Orleans Pelicans. Eh, dos años garantizados por 5 millones de sesión. O sea, 10 millones. 5 por 10. Que si es así, se va lo más seguro por el Sign and Trade con Chicago. En el que sí. entra Lonzo. Eso y algo más entrará, ¿no? Sí. Es ha un Sign and Trade. Sí, están está empezando arriba. a salir los estos ahora. Bueno, pues mira, oye, lo de Barton estoy contento. Me esperaba algún sablazo y oye, no está mal. No está mal para lo que podía robar, Hit eh, tiene un acuerdo en vigor para que ir a Kylouri. Sí. Y, oye, decir la fuente. Y y según Shams Jimmy Butler eh, va a hacer una extensión un máximo. Jimmy Butler va a firmar un máximo. Vale, dice aquí sí, es para tener un máximo contrato extensión con Jimmy, con Jimmy cuando se abra el 6 de agosto. La extensión, o sea, Jimmy se va a hacer de oro. O sea, pero empieza fuerte. ¿eh? Vale, vale. Aquí hay algo más de Mark Stein. La Agencia Libre de NBA está oficialmente en marcha y se esperan compromisos del día 1 en Miami de Kyle Lowry a través de firma de intercambio con Toronto y Duncan Robinson. O sea, el and Trade sería por Duncan Robinson. Uh, hostia. El de Jimmy 18, 184 por 4. Eh, es lo que os he dicho, Draghi no sale de allí, se iba toda la vida allí. Jimmy. Ya que te esperes que sea Robinson o Hero o busquen otra cosa, pero Draghi. Está claro que no salía. A ver, a ver, a ver. Vamos sí, a leer claro. un poquito el chat que nos están diciendo. Sí, 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 sí eh, que nos hemos emocionado. Hichundichi <laughs> ha dicho: Ah, Lonzo, buper, buper. Aníbal ya puedes cerrar a dormir. A mí Lonzo me encanta también. Vamos a trincar millones, tralará. It's un DC dice de hop, es y en hop Central y Miami como Andorra, pero en usa dice booper booper, pero con buen tiempo. No, es que es que eso por lo que se dice que Miami <laughs> tiene una fiscalmente es, es más es una ciudad sí. atractiva. 4 millones por 184. Aníbal confirmado que se han ido Temple, Satoransky y una segunda ronda hacia New Orleans en el contrato de Lonzo. 15 millones. 15 millones más los 850 y pico mil que esto mejor de lo habéis dicho Satoransky, Temple y una Tem segunda ronda y una segunda ronda. booper y y creo que es no sé si es New Hampshire o una de esas también que tiene unos beneficios fiscales de la leche y te diría incluso mejores que los de que los de Texas. Que es el, siempre dicen que es el, el, el Irlanda de Estados Unidos. Vale, a ver. Y wow, que no dice nada, macho. No está, tal. Pues mirad, lo de lo que firma Jimmy: Dos, uh, el 2020, es un creciente. 2022, 40 millones. 2023, 43,8. 2024, 47. La temporada 2025 con 36 palos, 50,3 millones. ¿eh? ¿Jimmy Butler? Sí, sí. Y rumor, ¿eh? Danny Green tiene interés en jugar en los Heat también. No, Por me. 1, Hostia, esto no me gusta, ¿ves? ¿Qué? Y a Michael Green, 17 millones, se queda en Denver. Ah, sí, Ese es el que no me salía 17 millones. <laughs> y el segundo año es player option. Jo, jo. Uf. Sí, <laughs> y el robo. Ya tenemos aquí el primer atraco de la noche y solo son 8 kilos Joder. ¿Cuánto marito final total? 17 Buenas, por 2. 17 por 2. Joder, macho vaya viaje el agente libre Alex Burks acordó un contrato de 3 años y 30 millones para quedarse con los Knicks pero repite, disculpa repite la pasta eh, Burks, 3 contra... años Alex Burks 3 años y 30 millones o sea 10 por año me parece justo se queda en Knicks la verdad es que en defensa es un jugador flojete pero es muy bueno en ataque ojo Kyle Lowry nuevo jugador en Miami Heat firmará por tres temporadas llega mediante trick con los Toronto Raptors a ver Ay, lo perdí ahora, ¿dónde estaba eso? y, Ner y Ner Nerlens Noel se queda en en New York 32 por 3 32 por 3 sí pues ahora no me parece tan locura lo de The Mark, de Rosen, porque si Chicago puede ofrecerle 20 millones, pueden ser para The Mark, de Rosen perfectamente. Eh, vale, eh, pues, ya empezó WOG. ¿eh? Ya empezó WOG. Ya cogió Carrilla, ¿no? Ya el ya agente libre, Jared Allen acordó un contrato de 5 años y 100 millones. Sí, es el que ha dicho antes. Y ya, sí. ya oficial. Opa. Lo de NRL también, también llegan, lo ha puesto ¿no? él. Cinco años, sí. ¿Y lo de Lowry qué ponía? Que no me he enterado. Lowry va a ser eh, jugador de Miami en un sign trade, pero no ponía nada más no aún. Y, nada de más. momento no han puesto nada en ese aspecto. Hemos llevado lleva esto mi Filadelfia, ¿eh? Si sí, cuando ha a comprado un, una selección extra. Y eh, el vale, 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 espérate que también nos hemos vuelto a emocionar y nos hemos olvidado del chat. Sí. A ver, 180 por 4 es muchísimo. Para Valer, para yo creo que no, yo creo que es más o menos lo que se merece después de haber llevado el, casi el solo a las finales a Miami el año pasado. Texas y Miami, los mejores beneficios fiscales, pero con equipos, me refiero. Nos dice Booper Booper. Uh -huh. Y luego Ichundichi dice: al ser sin and trade, el de Lonzo significa que no igualarán, ¿no? No, no, ya no pueden igualar. Si es sin and trade, no igualan. Es que lo y han dado es que por. Han un acuerdo entre los clubes para no. Entre, claro, las, entre las franquicias. Para para franquicias no, se han no. llegado a un acuerdo para no tener que. Ya y si ya está. A ver, estoy viendo aquí los Charania y Wok. Es que los, los, los tweets son exactamente iguales. Claro, sí, sí. De Allen, y para el Allen, es que son exactamente igual, palabra por palabra casi. Es que ¿Se se, a lo mejor se los escribe hasta la misma persona, porque ellos no. dos son que están en la tele en directo. No. Y se los pasan, les pasan el, el contacto y sí, los escribirán a la vez. Si es que, pues bueno, ahora bueno, que necesitan... No se los escribirán. Yo con lo de Allen, con lo de Mobley y tal... Pues igual a Ricky, más allá de que la ciudad sea fea de narices, igual no tiene tan mal equipo en Cleveland. Cleveland, eh. ojo. Eh. Cleveland desde que hizo lo de Harden, que le salpicaron cosillas y tal. Porque y ahora, un, pinta, quinteto, eh. un quinteto, eh, contando que se va a ir Sexton, o sea, Garland de, de, de base titular, un de dos, no sé quién tiene, pero bueno. Eh, tienen a Evan Mobley, tienen a Isaac Koro y de 5 Yaretalen. Y luego de sexto hombre Ricky Rubio, poca broma. Y aún les quedan, que imagino que saldrán, eh, Larry Nance. Imagino que este saldrá o no. ¿Sabes? Pero hombre, no es tan mal equipo, ¿eh? No, no, no. no, no, no. Tiene, tiene buen equipo. Lo que, lo que pasa es que el año pasado se dedicaron también a, a racanear para ¿Qué? pillar a el... Olinik. 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 Ah. A, a pistons. los Pistons, tres años por 37 millones. Joder, mancha. No es, no es atraco para lo que estaba cobrando, ¿eh? Y para el no, no, bien, no, no, está bien. No digo que. Es que me gustaba para final <laughs> Yo lo esperaba, yo lo esperaba en, en Toronto, ahora que no estaba al tal, siendo canadiense y tal. Y yo me lo esperaba allí, ¿eh? A mí no me parece atraco, me parece bien, o sea. Es un Incluso salario merecido para su. Barato, nivel. diría yo, ¿eh? Creo ah, que le ha salido barato a Pistons. Al final son. 32, ¿no? 12, 12, 12, 13, sí, algo así. Bueno. 12, 13, es. Barato. A mí me parece barato. Lo que no sé por qué se lo han dejado escapar eh, Houston por este dinero. Pone también por aquí que Teis estaba negociando por tres años con Houston. Pues entonces lo que busca es pasta. Lo, hemos, lo he dicho antes: que había Houston, estaba entre ellos. Que si buscaba competir playoff y tal, tenía que ser o de los que le ofrecían Chicago o Miami. Si se va ahí, es por pasta. Como pues se vaya por, por una sección de nivel medio. Danny Green a, 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 a los Hits. Buah. O algo ha terminado muy mal ahí en Filadelfia. En Filadelfia o. Porque joder, por, si no llegas por cinco minutos y pico. 77 ¿eh? no, por 2. Pues ojo, Detroit, eh, lo que está montando ahí también. Detroit también lleva una. Reconstrucción Express, en cuanto sacaron a Dramond. No. Pero ha empezado fuerte la cosa, ¿eh? Llevamos 15 minutos ya. Man, y tenemos 1, 2, 3, de los gordos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, más eh, Alec por Hard 10. Hardaway, 4 años por 72 a Dallas. Mike Conlin, 68 por 3 años. Se sigue en Utah Barton, 32 millones por dos años sigue en Denver un sí. Sinal trade de Lonzo Ball que va a firmar cuatro años por Chicago Bulls, estará contento ochenta 85 millones y, y para los Pelicans va Gary Temple y Satoransky Jamal Mc, eh, Green sigue en Denver por 17 millones 17 años, 10 millones por dos años o cada año no, no, por dos años, por dos años el segundo con opción de jugador. O sea, ocho y pico, vale. <laughs> Alex Burr sí, sigue en Nueva York por 30 millones y tres años. Noel, 32 <laughs> y tres años sigue en Nueva York. Lori, parece que va a ir a los hits, pero no se sabe todavía nada. Sí, aún no es, es Allen de... sigue en Cleveland Cavalier por 100 millones y cinco años. Y Kelly, Kelly Olinick. A Detroit por 37 millones. Vale, temporadas. parece que TJ McConnell se queda, dice que están viendo para quedarse en Pacers. Sí. Lo dice J. Michael, que no sé quién es, pero así reportero del de Indiana Star y retirado por, por Mark Stein, así que entiendo que. Y Kate Smith. O sea, entiendo bueno, que es. Eh, bueno, dice que con. No, está contando. 72,5 72, millones. Más preciso. <laughs> Qué cabrón. <laughs> Uf. Y Monte Morris felicitando a, a Stephen Curry por los 215. Igual también los quiere pillar él. No te los vamos a pagar, Monte. No te los vamos a pagar, Monte. Bueno, se ha parado un poquitín, ¿no? Un pequeño receso. Yo estoy sudando. Es, que, es que la que escribe o el que escribe de, 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 y la, le falta mano ya. <laughs> ¿Han puesto no, a que, la espía es otra vez? Es que, digo, es que ha habido un momento que era el de Walker y, y el de Saraña el mismo tweak. O sea, era el mismo. O sea, corté y pegado. Sí, sí. El uno del otro o del otro del uno. De esta forma, bueno, hasta ahora lo que ha habido son renovaciones. Eh, ¿sabes, lo de, ¿Sabes lo de Olinik y lo de Lonzobol 74 lo ¿no? millones, eh, Tim Hardaway. ¿Eran 74? 74. Que hemos, sí, lo que hemos 72. dicho antes. 72. 72 por 4. Pues ha subido, eh, Wagner, que acaba de poner 74. 74. Bueno, pues eso, que hasta ahora lo que ha sido, o sea, lo de Lonzo y Olinic y todo lo demás han sido renovaciones. Eso, los, Entonces, los bueno. Sí, lo que esperé tal. Chris Paul es, lo han, han operado a Chris Paul, se espera que esté listo para el training Camp. La muñeca. Sí. Ichundichi <laughs> dice, Wow, si Internet Explores si no nos explica. Sí. <laughs> bueno, ¿y los seguidores de qué equipo son? Que no dicen nada. Pues... Ichundichi eh, es de Chicago. Ok. Yo estoy sufriendo mucho que no salga nada de Filadelfia. No es que tuviéramos mucho que... <laughs> Mucha pasta para gastar, pero bueno. Guaiteísmo es de Chicago. Búper, Búper de booper. todos los equipos menos donde esté LeBron. <laughs> hay gente que es de equipo y gente que es de jugador y hay gente es que jugador? es de antijugador. <laughs> Sireno man de Bulls. Mingallón sabe que yo soy fan de LeBron, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tenemos claro tú y yo. A ver, Bognarowski. Ah, no, eh. Nada, está diciendo otra vez y tal. Luego... Ah, no, que ha Lo de Van Mobili, nada. El que Van Mobili va a jugar con. Puede jugar de tres. A ver, a ver. Tres eh. es, es un poco atrevido. Sí, yo lo veo que no está, pero bueno. Oye. Hombre, de 4, dos sí, le veo, de 3. Me parece que le falta un poquito de velocidad. Sí, le nomás nos dice que Lebrón es un grandioso jugador, pero si se lo encuentra por la calle, ten, tiene miedo de que la salte. Vale, a ver... Algo está contando Charania. La NBA ha establecido un tope salarial para la temporada 21-22, efectivo para la Agencia Libre de Agosto, tope de 112.414.000 y 136.606 en, en el límite de impuestos. Límite ah, máximo de impuestos. Sí, ha subido un poco. Subido un poquito, el límite ¿no? máximo de impuestos para el 2022-2023... 119, 145, con un nivel de límite de aproximadamente 4 millones más alto que las proyecciones anteriores. Madre mía, macho. aquí ve todo él, ¿no? Kyle Lowry, eh, según Vince Godwill, Kyle Lowry va a firmar 3 años. Sí. Un... Lo he leído antes, pero como pone todo el rato sin un pero no pone por quién ni nada. Ah, vale, vale. No sé los años, todavía vale. habías dicho los años. Dígalo aquí. Antes eh, no he lo... es que, Ante no ha dicho años, sino pero... Tiene que ser mínimo 3. O sea, que... Sí. Y más de 3 no le vas a dar con, la... con los años que tiene. Eso también Pero la a... cuestión la es: son 30 millones. A Duncan los renovarán entre 15 y 20. ¿Quién es el otro? Yo creo que, que van a hacer algo con, con Dragic, moverlo, o que no se meta un tercer equipo por ahí. No. A lo mejor están esperando el tercer equipo para sí. Robinson y ya está. Y no sé si tiene algún contrato por ahí. que Yo creo que no, que no lo quieran. Bueno, pues se nos ha parado esto. Sí, era, era lógico buen equipo, buen equipo Detroit ¿eh? los veo peleando ya por el play-in este año sí, eh, Detroit ha hecho muy buenos eh, muy buenos drafts estos dos últimos años y en Agencia Libre también se movió bien con Jeremy Grant, Pampli luego también moviéndolo este año está haciendo bien Detroit sí. Sí. salvo que se van a gastar 40 millones en jugadores que no tienen, pero vamos. O A sí, pesar de todo, se ha movido muy bien. Cojo un tuit aquí que, que ponen en Evadictos y es verdad. Dice, se supone que no se podía negociar nada hasta hace tres minutos. Bueno, ahora ya hace sí, 25, sí. pero ostras. Sí, o sea... Así es, así es, pero bueno. Aquí ya se sabe que la mayoría de las cosas están... Están ya firmadas sí, antes. Sí, la cuestión es. Y lo no que no están firmadas no está es porque muchos jugadores esperan a, a ver dónde hay dinero para firmar en otro lado. A ver, mira, mira, mira. A ver, a ver. Cormas con los Cleveland Cavaliers podría ser una cosa. Los Cavs buscan tiradores jóvenes y Corma solo tiene 24 años. A pesar de llevar cuatro años en la NBA. dice Kate Smith. O sea que parece que lo primero que va a salir de Filadelfia es una salida. O sea, Filadelfia, yo creo que van a salir los cuatro que lleguen agentes libres que había. Eh, ah, no, estaba... Tengo la impresión. Ya marca green 8, 8 y medio único, por, por año. ¿verdad? Lo único sí, sí. que confío es que alguno se ha consignado el trade y voy a venir algo que merezca la pena. Pero, sí, como... hay algo. Estaba to todo negociado. Faltaba simplemente la firma del contrato. Qué mal pensados sois, la verdad. <laughs> Joder, aquí hay, hay una página de Denver, pero que está en serbio. Intento leerlo, pero no, no comprendo nada. Denver, Sada, Ima, 13, Otkin, no Na, hugo Boru. Y luego ya empiezan con los jugadores. <laughs> Hombre, igual después de la Olimpiada que es que está haciendo Kankar, podría ser un jugador que podría salir, no sé. Un paquete kankar -bol, bol ¿Pero Un jugador así y tal. Tú. Eso es lo que tú quisieras, ¿no? Claro, y tanto. Mira, 15 Johnson, eh, insider de los Bulls, dice que en el 3D Line, cuando firmaron a Bucevic eh, Karnisovac dijo que esto aún no había terminado. Ahora acaba de firmar a Alonso Ball y dice que nadie espere que esto haya terminado ni siquiera esta noche. O sea que... Se espera que este no sea el único movimiento de bulls esta noche. Parece si con él parece que sigue en Indiana. Sí, Indiana y ya están dice, según Hoop Analyst eh, ya están acabando de acordarlo el, las condiciones para que Duncan Robinson firme un nuevo contrato lo que vendría a ser un entiendo que será un sign and trade según uh -huh. Met Siegel. A ver, pues yo... si Akam está llegando a un acuerdo con los Portland Trail Blazers, no, vale, nada. No, no, no si Akam, con, los, con los Blazers. A cambio de McCollum, ponía. Por eso le he dado. ¿Y para qué quiere tanto escolta? No, 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 ver, eso... o... no, no. Toronto, yo creo que. No, no, ha sido esa, por haberla leído rápido, no he visto quién la ponía. <laughs> Yo creo que si Seacam ah. sale solo es para irse a, ¿Cómo, cómo, cómo? a, a los Warriors. Tenéis el otro Bonaroski a ver qué dice. <laughs> Yo creo que Seacam solo puede salir a, a dos sitios, que sería o a, o, o a Warriors o si no a, a, a Filadelfia por, por Simmons. Cameron Payne, renova dos años con los Suns a razón no, perdón, tres años. Tres años, 19, sí, sí. 19 millones. Sí, a los seis que decíamos antes, imagino sí, que habrá hecho seis con sí. algo. Chris Haynes. Seis con tres durante tres temporadas. Sí, este, yo creo que es... No es caro y, y yo creo que se la ha ganado. O sea, no. Sí, lo que pasa es que cuando metió ese día, no me acuerdo que con, en qué partido, casi 30 puntos, ¿no? Por ahí que metió. 26, dijimos, y creo que metió en, la, en el segundo, ¿no uh, fue? ¿En segundo? Dijimos, uff, uf, este. Es que para va a pegar, pero luego ya volvió a la realidad suya. <laughs> a ver. Mm. Bueno, ¿y el la... Gary 3 no renueva o qué? Ese tardará, yo creo. Yo creo que están esperando a sí. ver lo que pasa con, con Lowry. Yo creo que cuando, cuando salte Lowry, pronto mm. empezará a moverse. Se, según sí. dicen aquí en una página canadiense. Vale, eh, dicen que todo apunta a que Kyle Lowry al final será por Dragic y Achihua. Y que luego Toronto moverá Dragic. Según vale. una, una página canadiense. También se dice que lo que está negociando ahora Carnisovas es con Spurs para el, eh, el Signal Trade de Lauri Markkanen por demar de Rosan como hagáis ese fichaje y, y consigáis mantener a traducción yo Ojo, ¿eh? cierro hoy yo hoy Ojo, cierro me voy <laughs> si, si hacen ese fichaje aparte que Garnisho vas a hacer una estatua al lado de la de Jordan en Chicago Para el, no. quinte, el quinteto puede dar miedo eh no es que está además en, en apenas un año revoluciona el equipo no sí sí sí, sí. es, es que el, quin, el quinteto sería Lonzo Lavin ¿También? Eh, Demar de de Patrick Williams y Busevic Con Kobe White de sexto hombre, Tadeu Young. Uf. Es que ¿Qué ah No, mira, este mira, 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 mira. No, 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 no. Se acabó. Los San Antonio Spurs enviarán a DeMar de Rosan a Miami Heat por Tyler Herro. Oh, ah. No, 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 me la he comido. La gente es que eso de cambiarse la foto y el nombre es muy rápido <laughs> en Twitter. Pues vale, vale queréis al otro a, al otro Wop <laughs> es, Este no, este es que es Hit Culture Lo que pasa que lo ha puesto, se ha puesto la foto de Sancharaña, se ha puesto el nombre de Sancharaña y lo que pasa que no he leído me, me he guiado por el nombre oh. y, y, y en inglés todo perfecto Han a Están a... rápidos antes le han colado a, a Rubens de, de Planeta Sans, le han colado un que, que iba a firmar eh, Kauai, Hacía un año de contrato, firmaba con los. No, cuatro años con los Sans. <risa> 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 que quería jugar jun, junto a Booker y. y, y Paul. Y por un mínimo, ¿no? <laughs> pues no sé, Chundichi, no no. No Hombre, creo que pero... llegue a tanto. Nos faltaría alguna sí, pieza. Hombre, ostras. Con, sí, sí. Para finales. ¿Siete jugadores? Siete jugadores así. Ostras, eh. <laughs> Aníbal. <laughs> no, no quiero hacer mis ilusiones ya al principio. Quiero verlo luego jugar. Tienes una pregunta, Aníbal, en el chat. <laughs> sí, la que ha hecho Inchundichi, que la sí. tengo que contestar. Acaba de contestar. Vale, vale. <laughs> pero, eh, te, Daniel Tate te, y, te, te y, crees y un... Houston Rockets. Según Hubs Analysis, eh, Daniel Teis y Houston Rockets están progresando pa para firmar un acuerdo. Por tres años, eh, lo que venía al principio de la noche. Venía, por tres años. Ah, vale. Uff. McConnell, es, okay, vale. cuatro años por 35 millones. Uf. McConnell, cuatro años por 35 millones. Buah. Son pues se ha ido ocho, ¿no? un poquito Me la parece. mano, ¿eh? A ver, ha he hecho una temporada espectacular, pero... Uf. Bueno, son ocho... No llegaron a millones. Son ocho millones. Pero... No lo veo caro, eh. Tampoco barato. Ya, a, a ver, dinero. es un... Un poquito por encima de... De lo que yo esperaba que consiguiera. Sí, yo también. Bueno, pero a ver hombre. si mi... Bastante más. A ver si mis nagues después de las dos noticias no demasiado buenas, ah, sé, mira. Sí, si sale por ahí alguno así bueno. Eh, no sé, malas. Nah. Carlos. 35 no, eh, con dos Ya, ya Michael Green, ¿qué ha pasado de cobrar 7 a cobrar eh, ocho y medio? 8. No, tampoco es. Oye, que ya Michael Green. Yo me esperaba un Richie Jackson. También se hablaba <laughs> bueno, de Graham, algo así. Otra cosa es que sueñes, pero. <laughs> Hombre, Queremos mal. ser contenders. Queremos ser contenders. Tenemos equipo para ello. Sí, sí. Por eso, ostras, que se rasque. Con el pero I. Simplemente... Rascate, con el I. Menos Walmart y más. Hostia. Sube mañana precios en el Walmart. Y ya está. Ha bueno, matizado seguro. woj que 35 con 2. Con 2, sí. Mm. Y aquí están achacando por Twitter de que eh, Sams ha puesto los tweets antes, pero que ya estaban programados y se ha equivocado en todos los todos La los pasa. salarios. <laughs> que todos los ha corregido al final eh, Wojnarowski. Es que Wolf es el bueno. Que según Mark Stein, eh, pone a Duncan Robinson por Lowry, ¿eh? Bueno, pues a, ver, eh, a ver qué pasa. Eh, Ahora estoy Eso leyendo yo pasa. que es Draghi, Draghi y Achihua. Irán a Toronto en el trade, en el Signal Trade que deja Lowry en Hit. <laughs> Mira, aquí lo que decías, tú dice Massive Ball. Según Walk, te has dejado 200.000 dólares en el acuerdo. Le <laughs> has contestado a Charania, eh. <laughs> <Qué cabrones. risa> a ver. Ahí lo acabo de ver. A ver, ver Hardway, sí. El Hardway es un ascendente, eh. 16 el primer año. Bueno, 16 y el primer año, 17,8 el segundo, 19,100 el tercero. Y 20,400 el cuarto. Sí, Pienso que, que podría estaba, haber sacado más, ¿eh? Más o menos lo que estaba cobrando ahora mismo. Por El, sí. el, el primer año menos, ¿no? Sí, porque estaba, creo que el 17, creo que he dicho antes, 17, sí. 18. Que bueno, a la larga sale, sale ganando, ¿no? Y también más de le ha puesto a Wog. Vas algo lento, pero nice. Yo me estoy riendo aquí porque Dan se está peleando con todas las cuentas de Raptors que ponen bueno Kyle, te echaremos de menos y, y hasta que no esté Shams y Wog, nada, callaros. Dani tiene una gana de deshacerse de Lowry. Eh. Además que... Piensa que va a reflotar con Luri la, la franquicia. Ya está aquí hallar metiéndome a Ibaza, ya lo sé, subiendo un campazo, no me lo recuerdes. Y ahora encima, como me ficha el Barsadec, ya tenemos aquí a toda la tal. Hay que Ay, qué ver. Tan, Dios mío. tan pronto le va a cortar Oklahoma. Sí, se, se ve de que, lo están ofreciendo no. por a, de que lo están ofreciendo a un montón de equipos y que todos los equipos le dicen que de qué, que no lo quieren hasta el 30 de agosto, creo recordar, que ponía sí. en la información de hoy para cortar a Bueno, es que no es garantizado el contrato. Es por eso no es garantizado. entonces. Sí, sí, sí. No es garantizado año a año. O sea, firmó por cuatro, cuatro años. El primero se era garantizado a 3,8 millones, creo recordar. Sí, que es dos, lo que le pagaron. Uh -huh. Dos eran para el Madrid, de cláusula. Uh -huh. Y año a año tenía corta hasta el 30 de agosto. Bueno... Eh... Hay más. Sí, aquí, bueno, como es un insider francés dice que es muy poco probable que Evan Fournier renueve por los Celtics eh, y que Marcus Smart al final, como se hablaba de traspasos, que en principio no lo van a traspasar. Pero bueno, Fournier y este es a nivel francés es bastante bastante bueno, Benjamin Mubez. Dice que es casi seguro que, que Furnier no renueve con los Celtics. ¿Y Nikitina? Nikitina se lo mandan a Francia. ¿Tú Creo crees? Que, es que qué equipo, quieres que, no sé, ya me sorprendió cuando lo llevaron allí, pasa que era, era joven era tal, pero estaban en Strasbourg tampoco haciendo demasiada cosa, pero como era muy grande y tal, pero no ha demostrado nada ni con ni con New York, con el peor New York que hace hace dos tres años y en Francia tampoco yo lo no he visto hacer nada no sé vosotros lo opináis pero yo ni en, 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 en Liliquitina me a mí sorprendió mucho el pick 8 no vale oficial Kyle Lowry firma con los Miami Heat tres años en un sign and trade y lo ha puesto el mismo Kyle Lowry sí sí verdad Miami Heat por Kyle Lowry let's go Sí, lo ha puesto Sams un, un poquito antes que Wojnarowski, pero Wojnarowski ha dado que sin andre y tres años. Sí, sí, es que ha sido. Eh, hace un minuto, Lowry, hace 36 segundos, Wojnarowski y, y hace... No, hace 36... Sí, 36 Wojnarowski y 24 le había puesto Shams. O sea, ha sido una locura. Bueno, pues ahora ya está. Ahora hay que ver por qué. Ahora ya falta ver lo que nos queda. Se espera que esta noche Trilla y hacks una extensión máxima de 5 temporadas por 170 millones. Aunque podría llegar a los 201,5 si cumple ciertos objetivos. Samamic. Y... ¿Qué hay que decir? En Undici, si sigues por aquí, hoy no solo es un buen día porque eh, porque Chicago ha firmado a Alonso. No, no es un buen día en Chicago solo porque hayan firmado a Alonso, sino también porque por fin nos hemos deshecho de los 36, de los 36 kilos de más de Felicia. Duncan, sí, Duncan Robinson, 5 años, 90 millones. Sí, con Miami. Lo no, que no sabemos si será para quedarse o saldrá. ¿no? Cinco años por 90 millones. Es el, según dicen aquí, o sea, no, pero que 18. En, eh, Dice aquí vos que es el acuerdo más grande por un jugador un drafted, pero Bamblit no firmó más o no llegó a firmar tanto. Ya es que tengo mis dudas. No fueron. Uf. Es que Bamblit yo creo que, que, que firmó por creo un partido más. Claro, es que dice aquí Wog: dice el acuerdo, el ah, eh, largest, debe ser en tiempo, porque le firman cinco años. Y creo que a. a ah, sí, porque por pone cuatro. después del cuarto año. Vale, vale, por eso, porque firmaron por cuatro a Kyle, a Kyle, a, a Fred Van blitz Torrey Craig: 10 millones por dos años con Indiana. Y ese que tal os parece. Uh... Se la ha ganado. Después de, de encadenar eh, contratos de mínimos, lo hizo sí. bien en Denver, lo hizo muy bien también en, en sans No me parece mal. Y así tiene un, uno garantizado, porque iba de, de año en año no garantizados. Sí. No, a mí me parece un buen fichaje al final. 90 por 5 de un can Robinson, hemos ¿no? dicho. Sí, sí. Y eso, y ¿cuánto? 10 por 2 Son 5 milloncetos, tampoco. Sí, sí, y, no. y, y, y se va a Indiana, que imagino que tendrá minutos. Okay, bueno, está bien. Eh, se lo haga ganado el chaval. No es sí. tampoco un contratazo, pero bueno. Eh... Los Lakers aún nada, van a jugar con 5 y Andraftes. Los Lakers nada, Filadelfia nada, Boston nada, uh, yo qué no sé. Toronto nada, ¿no? Salvo que no, no, confirme entonces... la salida de Lowry. Bueno, ahora a ver lo que ha es, confirmado que la llega. salida de Lowry. Y... Que no sabemos qué se llevará. Falta ver lo que le llega. Los Bucks vale. nada pasa que estamos hablando, eh, Duncan Robinson 90 por 5, estamos hablando de son 15 ¿15? 18. No, no llega tanto. 18, 18, 18 por padre. año. 18 por año. Pues ojo que no sea esto más achigua por Lowry, eh. Sí, es lo que estaba pensando. Pero es que a mí me parece demasiado, ¿no? Bueno, Eso pero es que Loury. mira, es lo que está poniendo no, Lowry ya dijo que quería mínimo 20. Bueno, que me cuadra. Ya, pero una cosa es lo que Hombre, 20 me parece razonable. Por eso, y si ha firmado por, por 18, 18, pues sí, suficiente. No te falta nada más. Es que yo imagino Hombre. que le habrán dicho Dragic y le habrá dicho el otro, venga. ¡Hasta mañana! McDermott 3 años y 42 millones por, en San Antonio Spurs. Mm. Esto sí que lo, lo veo pasta. Hombre, ¿eh? Es, es que Indiana estaba gastando mucho. Aquí Charania. Sí, sí, 42 por de 3. Pues este es un jugador que me gusta mucho. Pon ¿eh? el fichajillo, de Indiana. No, Spurs, Spurs. Eh, Perf, quiero decir, sí. Eh, no, que estaba pensando que digo que Indiana al final lo ha sustituido por Torrey Craig. Son perfiles diferentes, pero bueno. A ver, otro charani, a ver qué dice... Vale, sí, lo mismo. Está no lo de Maltermot. Es pero, que no, 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 no le da tiempo ni a escribir, ¿eh? El becario, no le da tiempo al becario. Pues sí, sí, a o claro, a quien sea, pero vamos. Es que ten en cuenta que, es que cada dos o tres minutos, uno, ocho, entre que hace las llamadas y se entera de la cifra, no. pero de momento de Rozar mucho tal, pero no ha salido. Si se acaba en Bulls, Chris Paul ha llegado a un acuerdo de 4 millones 120 millones. Cuatro años, cuatro 120 millones. millones. 120 millones, cuatro Uf. años. Con Phoenix, 30 al año. ¿no? 30 al año. 30 por año. ¿Con Fénix, no? Sí. Sí. Hostia, estos 40 tacos, joder. Sí, con 40, porque ahora tiene 36, ¿no? Sí, sí, ya lo dice, lo, lo, lo dice Chris Haynes. Dice: expirará cuando tenga 40. Pues Entonces, esto lo una dice. Una pasada, A mí también. Demasiado, me parece. Ya, sí, pero sí. lo que pasa es que ahora tienes dos años buenos con él que vas a intentar ganar el anillo. Claro, pero yo esperaba un contrato estilo Lowry. 3 por, por 30. Bueno, veremos. Igual han puesto uno, o, eh, tres con una el cuarto una una Teamplay o algún decreciente. Lo confirma también Wog. ¿eh? Sí, 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 lo ha confirmado justo después. Ve lo pero... dice Hooper Cooper. Sí, yo, yo creo que, que va a ser decreciente. ¿eh? Mirad. O... Estoy mirando aquí los agentes libres y todo esto. y Leonard, falta. No se sabe nada. De Rolzan. Bueno, voy a decirlo por salario. ¿no? Otto Porter o Ladipo. Tim Hardaway ya lo he dicho. R.E.D.E.C. Otto Porter, para mi pesar, sonaba para Denver. Para mi pesar. Otto Porter puede ser un buen jugador. Puede ser un buen jugador, yo estoy de acuerdo también. Si no cobra lo que estaba cobrando. Porque claro. estaba cobrando muchísimo pero para un jugador de rol como Torrey Craig, que es buen tirador de triple buen defensor, a mí no sí, me sí. importaría que llegara a Filadelfia puede un ser un buen Lord? 3 and D para equipos contenders es más, se rumoreaba mucho antes del intercambio con con eh, Orlando se rumoreaba mucho de que lo iba a cortar Chicago y que iba a firmar por Lakers o por Clippers pues bueno, pues eh, otro portero, Ladispo, eh, Redder, eh, eh, Fournier, Danny Green, Igualada, que no sé al final si seguirá jugando. cara. Igualada, a Lakers, ya te digo yo. ¿Y, y Carmelo no, Anthony no? a Lakers. También, sí, sí, Carmelo Anthony yo le decía de que, de que estaba interesado en jugar con, con LeBron para ganar el anillo. Decían y, y también para... San Francisco, no sé, a, los, a, a, a Warrio. Kelly Ubre también queda. JJ Reddick, Trevor Ariza, Milsad, bueno, Norman Powell. Ese va a pegar un buen Spencer Dick Winging <laughs> Winslow, que no sé cómo estará de la lesión. Bueno, ver, que queda un huevo tarde de gente, eh. Sí, sí, no. Yo creo que lo de. ¿Cómo se llama esto? Lo de Kawai no saldrá hoy, ¿eh? Siendo como, como no. es Kawaii, si dejará de sí. para hacerse querer. Totalmente de acuerdo. Pues <laughs> no sé si ¿Dónde? salía esta, esta, esta una información que se. Eh, no sé si decían que se salía del contrato firmado por una temporada más. Que la temporada siguiente pueda firmar por 4 o 200 millones. O, sí, que nos habías enviado, creo que era una, una sí. burrada de estas. Sí, sí. sí. sí, sí. Es, es, Puedes firmar por el super máximo el año que viene. Claro. Por eso se hablaba mucho de que iba a aceptar este año eh, la opción de jugador. 36 millones. Sí. Para los Sixers aún nada. Ma, ma y sujón. Y Ayar, si quieres te ponemos acento gallego. Si no tiene noches de menos a. <risa> <risa> y, buper, buper, y el casi yo lo he dicho. Ojo a Dwayne Wade. Ojo que Dwayne Wade, que yo lo he visto en forma ahí con su hijo, ojo que, que no lo frien por un mínimo. Hombre, Vale, Yao. Oh, vale, ya sigue jugando, ¿no? Y que no vuelva el Madurito resultón, Ángel. Ojo. Ay, el Madurito resultó. Bueno, <laughs> queda... Que, chicos, que queda Bobby Portis todavía también ahí. Yo creo que Eso sí. iba a decir ahora. Yo Bobby creo Portis. Que este, ahora, van en, en Milwaukee. O el esquema la ciudad. El es Derek Rose, Lou Williams. Joder, que estoy repasando. Avery hay Bradley. Avery Bradley, creo que también lo quería Lakers. Lo quería lo... no han confirmado todavía tampoco. Richard Holmes. <laughs> Booper Booper no lo aclara. Lo que, que ha dicho, bueno, ha puesto lo que ya pensábamos todos de que los Lakers van a jugar en la liga de veteranos dejan la NBA para la Liga de Veteranos. Uno que me gusta también mucho, Reggie Bullock. Sí. A ver. Patrick ¿Tú? Beverly la felicitando a TJ McConnell por el contrato. Y Tobias Harry también. Diciendo que más que merecido. Joder, se ha parado madre. de golpe, eh. Se ha parado ha hecho, de golpe todo. Ha hecho un temporado. ¡Eh, que nos queda Caruso! <laughs> no, nos queda Caruso y saber por qué es lo que se va a llevar Toronto. Sí. Ya se sabe Jess que Green. Lowry está Jess en Miami, Green. pero... Jess Green, Donnie Howard, joder, Batum... Madre mía, bueno, 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 bueno. Eh, eh, Reggie Jackson... Bueno, queda mucho, queda mucho. Bueno, ya están haciendo probar. artículos en, en Canadá. Ya están haciendo artículos de despedida. Goodbye, Lowry, de Raptors, Luz franchise icon. Ya están todos en Canadá llorando. Caruso. Hombre, viendo ¿es cómo está la cosa, Caruso yo creo que puede pegar un. No un atraco, pero hombre, más de 10 los puede pillar, Eh. eh. Puede pillarlos, Caruso. ¿Viste no cómo está Hombre. la cosa? A ver, Por especial... una, excepción, una excepción de esta de 9 millones y pico de estas, sí. Perfectamente. Caruso. Chicago tiene una excepción de 9 millones. <risa> Caruso. <risa> que yo no te digo nada, Caruso. ¿Habéis visto ya Space Jam? No. 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 No, no. No, yo tampoco, ¿eh? Eh, <laughs> yo No si... pienses mal de mí. ¿Cómo? No, no, no. Yo, yo te iré a verla porque mi hija quiere ir a verla. O sea que tendré que me, me, me tocará ir a verla. Yo, yo quiero ir a verla, a verla porque quiero no. criticarla con sentido. No puedo criticarla <laughs> sin haberla visto. Hombre, hay, hay una página de internet que se dedica justamente a, 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 a críticas de cine. Algo así de Tomás Un, un, un 28 tómate, por, tómate. Y le dan un 28%. Por, o sea, un 28, ¿eh? O sea, que es, es muy deficiente. No, no sé si en, en imdb.com, no sé si se la conocéis, le dan un 4,4 o 4,2. La nota. 4, o sea, yo no he escuchado a nadie que haya dicho que la película es. Ni, ni aceptable, ¿eh? O sea, todos los que la han visto me han dicho que es una auténtica Según bandera. Michael Grange, la primera opción de Goran Dragic sería eh, ir a Mavericks. Hombre, sí. Hombre, con, claro, hombre. con Koskov y con. Y, la, y con Luca. lo de Koskov ya se ha confirmado. Sí, sí, Koskov ya... sí. sí, sí. Se ha dejado. Sí, de sí, sí. No, ¿no? Dejó dejado... Dejado Fayón sí. el bache. Y Fenerbache ha contratado a Sasa como entrenador. Sé que había dejado Fenerbache, pero no sé si habían dicho oficial otro. Booper Booper nos dice: A ver, LeBron no es un gran actor. Bueno, miento. Con el flopping lo borda. Pues mira, y ya. Sí. Y nos dice que le gusta la película. Si, eh, si queréis, porque hoy estaba rodeado y eh, estaba toda la zona llena de camisetas de toda, de, de varias marcas con Lebron, la Tuna Squad y yo ahí en medio diciendo a mi mujer, sácame de aquí. Sácame de aquí. Mira lo que tengo aquí de, de mi hija, mira. mira, mira. <laughs> pues sí, sí. O sea, se la hemos <laughs> comprado porque es, es fan, es fan. O sea, y se la hemos comprado. Bueno, cuando vuelva, yo la mía donde es pequeña, aún es muy pequeña. Y el otro día le puse Space Jam 1 que estaba en la tele y le gustó. Sí, sí, sí. Además, yo creo que lo tuité este. Eso, y... Sí, puse la foto. Sí, sí, Mira, sí. No, de, no el... sé de poner el... fotos, pero. El Bill Murray. Pero... Sí, estaba Bill Murray ahí con tal. Sí, sí, sí. Y le gustó. Hay que decir que no suele aguantar las películas. Y sentó ahí a mi lado y le gustó. <laughs> ya ya puede ser bueno. que haya visto Space Jam. Ya está. Si no tiene muchas pretensiones, la ves. Tiene tres años, así que de momento no me, yeah. no me lo pide. Ahora me toca ver <laughs> la Pau Patrol. Que ya lo la patrulla canina película. Y ya dije, vale. Eh, Duncan Robinson, hostia, pero sí, ahora están todos hablando de Duncan Robinson. Pero nada, eh, se ha parado de golpe todo. Era lógico, ahora van a venir los que ya se tienen que negociar. Estás diciendo Morey, que, ¿qué haces? Que, estás diciendo? Aníbal, ¿estás diciendo que, que los que han salido a las 12 y un minuto han negociado anteriormente? ¿Estás insinuando eso? Sí, es... pero no han sido tan tontos como los bugs el año pasado, de sí, sacarlo a la con, luz antes. Con lo de Bogdanovich, es que eso sí, fue... Sí, sí. <laughs> que el primero iba a ser Lonzo, ni cotizaba. A ver... No, no, todo es la... Ya está, aquí Oye, todo el mundo o, o está. gusta No es un mal jugador, ¿eh? Mm. Joder, un de jugador rol, de ¿no? rol, de rol, por de eso, rol, claro. O sea, no. Es que le han cortado Charlotte. ¿Sí? La, no, la, le ha quitado la la cualificada, sí. Y yo cuando lo he visto, me extrañó, la verdad. Bueno, pues nada, ahora sí que se ha parado bueno, esto ya. El que, el que se habla de que puede salir en signan Trade es Devonti Graham. Sí, eso sí que lo escuché. Eh, sí, tendrán que sacar alguno. <laughs> eso sí, mira, lo que nos dice Eaton es súper bueno. Dice, ahora sale Kawhi a Minnesota y nos quedamos locos. <risa> <risa> A no, Pelicans, no, no. que tienen pasta. Sí. No creo que quiera pasar frío. Qué agua, no, no le veo. claro. Ahora Pelicans, que, ha hecho, que hizo todo el espacio para Lowry, que ha perdido Alonso y tal, tienen pasta. Tienen que pegar algún. porque Un si, si no, claro, es que. Big Pero. Hostia, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué? Dímelo. No, no, es que Dingwiddie como base titular, es que hace falta, falta un base titular. Uh -huh. Y Dingwiddie base titular, no lo veo. Por cierto, eh, Chris Paul, cuando tenga 40 años, habrá cobrado 400 millones en toda su carrera NBA. Y todavía va buscando pasta, ¿eh? Un buen, un buen pellizco. Madre de Dios. Y si 400... la imagen de... Si fuera ya desde Dios, que... Si, si fuera desde que empe... de... Desde que nació que se ha estado cobrando son 10 millones por año, ¿eh? Desde que nació. Uh. <laughs> Madre de Dios. A ver... Y ahí sí. Bumper, como meses en cuatro años. Nada siguen en ESPN siguen hablando de por lo que me han dicho bueno dice Winshort que por lo que me han dicho los Bulls también están interesados en de Mar de Rosas y están interesados en lograr un posible sign and trade en, en el que enviarían a Laurie Marcanen a San Antonio. Yo solo voy a decir que Walk lleva 13 minutos si me ponen un tweet y charan 15 A ver, a ver, a ver, lo que está. Estoy aquí, Steven aquí la... los agentes libres en los que está interesado Denver. Que la han, la han subido aquí. Patty Mills, Derrick Rose, Caruso. Claro, para Caruso no hay pasta. Sí. Y para Rose. Por eso. Eh, y si sí, ves, los que son los que sonan como Power Forward para la estructura Milsap Nico Batum y otro Porter Jr. Eh, y, es lo, sí, bueno, eh, y bueno, y, bueno, y, y, perdona, y de pívot Willy. Willy, joder, <laughs> qué año más negro. <laughs> vale, perdona <laughs> Aníbal, dime. No, <laughs> no, 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 era para saber eh, qué vas a decir, no te quería interrumpir. Es que nos ha preguntado y si sabéis, eh, lo venía que. A, ¿A qué hora juega? a las 3 o a las 2? Ni idea. Bueno, no lo sé ahora mismo. Según Woj, eh, el acuerdo de Louris, 90 millones por 3 años. Sí, eso estaba claro. Era lo que quería. <laughs> sí, lo que quería. <laughs> oh, Pero me otro, falta otro, ¿Qué, ¿qué, como, como, como Chris Paul. A ver, creo que contestará Isudichi, que es a las 3. A las 3. Pero Buper <laughs> Buper Bupe también lo ha contestado, le ha puesto 3, pero creo que 2 en Canarias. Bueno, ¿y que se habrán llevado? Taranto. Sí, sí, es que se ha parado. Es que se ha parado y todo apunta de que falta resolver eso. Puede que lo siguiente sea... Eh, de Rosen ya sea a Chicago o a otro porque no, no ya hay, no. hay mucho movimiento en la suya lo de que... Oye, una pregunta pensáis que hasta lo de los pies es un gran fichaje de Lowry por Miami sí sí para mí es mejor que es mejor que cómo se llama esto es mejor que que, que Dragic. y yo creo que puede Puede hacer algo bueno. Mira, aquí parece ser que Duncan Robinson no sale, ¿eh? Dice Bobby Marx, ¿vale? Que todo apunta, que es fuego Dices, después del, del intercambio de Lowry, Duncan Robinson, que, o sea, el, la, firma, la firma de Duncan Robinson aún tiene la excepción de, de nivel medio de 9,5 millones para estar por debajo del límite. O sea, que yo entiendo que es porque se quieren quedar, o sea, que Duncan Robinson no entrará en el, en el trade. Mira, un dichi, eh, lo acabo de leer yo también, que pone que he leído a gente que dice que sobrepagamos a Lonzo. Hace tres años los Chicago Bulls igualaron la oferta de Sacramento por 19,5 millones eh, al año a Zach Lavin, de 20, eh, que en esa época tenía 23 años, como Lonzo ahora, que venía de una rotura de ligamentos, o sea que estaba en una rotura de ligamentos en ese momento. El mercado en ese momento era distinto y los números de eran incluso peores que los de Lonzo. Mira si no le vamos a dar 21 millones. Que hablando de, 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 de la Bin Aníbal, has visto lo que ha hecho la Vin, ¿no? Que se espera que en su renovación se le respete. Sí, lo he visto. Que se trate con respeto. O sea, eso no sé si significa pagarme, pagarme. Sí. Seguramente. A ver, si lo que quieres es dinero, dinero. Eh, hasta el año que viene no va a ser renovado. Pero. Si, si, si le traen a de Rosen. Alonso. Con Busevic, eh, Patrick Williams. Sigueta de Ullion. Eh, o sea, es que. Si es lo que quieres competir. Ya, ya tiene para competir. Unos cuantos años. Sí, sí, es que es un equipazo. Así que es. Estos están. A ver. Chagania. No, no, okay, o sea, okay. todo el mundo está eso, están hablando del sueldo sí, de, yeah. de Lowry, pero nada Nadie más. Dice eh. que, Nadie dice qué. Nadie dice qué, ni lleva. más movimientos, ni nada. Bueno, ¿eh? no, pues nada. No. Entonces se ha parado todo de golpe. Y aquí en la espía también en la tele están hablando de justamente qué va a pasar ahora con los Pelicans. ¿Y ¿Qué va a pasar? Pues nada. <laughs> que van a seguir vegetando ahí. ¿eh? Vaya sí, draft también que mí. hicieron los Pelicans, macho. Empezaron y... con 5 o 6 pick y acabaron con nada más. Y el, y el año, año que viene se les irá Rayon. Rayon El año que viene todavía no, ¿no? Sí, el año que viene ya es cuando tienen oh. que hacer la oferta cualificada, ¿no? ¿no? Yo creo que le queda otro. Sí, le queda otro. Si fue el número uno del Draft del año pasado, sí, son tres años. Aquí también. ¿Y este, es el tercero, este es el tercero. O eh, segundo. Son cinco lo que los firmas y el ¿Son último cinco, ¿no ya la. Cual, sí, la última la cualificada. Este año era su segundo año y le quedan dos más antes de la cualificada. Oh. Undichi nos dice que ha leído que Otto Porter se ha decidido por Nets. Mira, y Charania rompe su silencio para decir que la gente libre, Sterling Brown, acordó un trato con los Dallas Mavericks. Bueno, no lo tengo ni ubicado, Sterling Brown, así que imagínate. Es, eh, Sterling Brown. A ver. Voy a mirarlo para no decir tonterías. <laughs> Houston. Pues otro portera. John, John Holliger dice: el acuerdo de Calero puede alcanzar los 87 millones de dólares en tres años y la combinación de Dragit y Alchiwa que son los únicos jugadores con contrato De sin Trade una cantidad de, de dinero más alta requería a otros jugadores. Vale, pues entonces era lo que decíamos, esos, esos dos y luego pues cortarán o harán algo con, con Dragic. Pues otro Porter en Edge, pues... Un buen salto, ¿eh? Bueno, si sí, hace como este año Nax no es que no lo saca a nadie. Hombre, él sería ahí el tercero eh, jugar jugaría. Yo sí, creo que puede jugar por, por delante de, de, de Griffin. Carlos. Sí. Y si me apuras, hasta de Joe sí. Hart. O de Brown, que le sacaba mucho. Sí, es que es... Pero que luego en los playos ya viste lo que hizo, que es que jugaba con cinco y medio. Ya, que... Sí, pero yo creo que es que este año va a hacer aún más low management con, con las tres bestias. ¿eh? Para que no se les oye ninguno. Derrick Rose eh, estaría contento de continuar con los Knicks. Dice que probablemente hará un acuerdo con los Knicks. Según el New York sí. Post. O sea, en principio, si lo hizo el New York Post y lo hizo Hoop Central... Entiendo que es porque está Bastante Bastante avanzado yeah. y... Entonces, Yo sí, ya sí. dije cuando salieron los rumores De Rose a Chicago Que lo que va a pedir Rose No debería darlo Chicago en ningún momento A Rose, ahora mismo No, yo creo que aparte Con, con dual Yo creo que encontró su rol Sí, si un... siempre le va a dar... Money, money. Y que ti 2 siempre le va a dar... Minutos, ¿no? Minutos y cariño y de todo. Mira, han sacado una estadística curiosa. Entre Sans, eh, Sarania y Wok. Sarania ha anunciado antes nueve jugadores y Wok seis. Va ganando Sarania. Sí y en salarios ha acertado 15 wog y cero bueno, charaña. Es, es una curiosidad. Como cualquier... No sí sí sí. <laughs> ahora que está la cosa parada pues vamos a. A ver pues sí ahora la cosita está parada muchos haciendo pasarse por Wognarowski y por yeah. sí, y sí, por sí. Sam. He visto cuando empecé, al ratito de empezar la, la agencia libre había mucho periodista americano que se quejaba de eso, de que sí. había muchos mucha gente, muchos trolls, eh, mucha gente que pasar por Saran y wow, Jeff, no me jodas hombre, <risa> joder, <risa> Jeff Green <and> Nuggets, <laughs> pero qué pasa, qué bueno eso, sí bueno, Jeff Green and Nuggets, grande de Carlos, mío. enhorabuena. 10 millones por dos, Hostia, <laughs> joder, enhorabuena pero pero eh. Carlos, os lo merecéis, que Carlos, que en serio, que era un fichaje, en serio, que lleva do dos años, hizo un año en Houston y el año pasado en Nets, muy buenos, sí, pero, pero muy también. buenos, ¿dónde te ha salido? Eh, Malika Andrews, Es, eh, es, espi es del, de la espía Sterling Brown Sí, sí, sí ya Eso ¿Este que ya hemos es dicho cogido. antes, ¿no? Joder, macho Ah, sí, aquí, malico Andrés Sí, según el eh, y, y, y su fuente es el agente ¿Woha ha puesto algo? Que será lo de Jeff Green, seguramente. Se sí, ha retirado el de Malika. Este uh -huh. me lo ha he hecho una, una broma aquí al. a que se ha pasado por el. por el Tim Connelly? Pues, pues eh, a mí me parece buen fichaje ese. ¿eh? Ah, bueno, Tim Reynos dice, no estoy seguro de por qué hay confusión acerca de esto, pero para aquellos que lo están, el acuerdo del Kyle Lowry sigue siendo un eh, sign-and-trade. Bueno, pues a ver si terminan de, de, de parir, ¿no? Ah, bueno, espera, y algo también se tiene que deshacer de, de Aminu. Lo único bueno de aquí es que la tanto todo el mundo. Ojito jugadorazo, ojito no sé qué. Lo único bueno aquí es que hemos cambiado los 10 millones de, de Milsa por 5 de Green. Claro. Nos ahorramos 5 kilos por un veterano. Otra joven sorpresa. Sí, es que es tío puta. Es <laughs> joven promesa. Oh, que está bien, hombre. Oh, ese jugador saliendo del banquillo, muy bien. Sí, pero es que el titular tiene que ser ya eh, Michael Green. Es que el problema es que querían que, que sea de banquera ya Michael Green. Y no Jeff Green ni ya Michael eh, Green de titular. Eh, bueno, a Fuerte ver cómo el... va a ahí, la noche. A mí, me está, a mí lo que me está encantando es que eh, cada jugador veterano que se habla de un posible movimiento, hay gente de Lakers diciendo, ay, se nos está escapando. <laughs> Pues ese de los que sonaba para Lakers, precisamente, ¿no? Sí. De la bueno, quinta de no gusta Lakers. Sí, hombre, es que ahora mismo, ¿qué es lo que estamos hablando? Todo lo que de 35, 36 años para arriba son para Lakers. Yo estoy, <laughs> es que... estoy esperando la oferta. Vamos, de momento los ganadores de la noche son los Denver, ¿eh? Sí, yo estoy de boa. Toda la gente me está ahí aquí en el chat. Habéis retenido y encima Jack Green, macho. Solo falta Brian Howard y. Sí, ahora solo falta que, que renovemos a Aaron Gordon por 50 millones por por tres años. Ya para acabar la noche, ya sabes. No estaría mal. Bueno, tiene que haber algún trade, ¿no? Todavía. No sé si hoy o sí, ya no, mañana. Es. es que a este ritmo, sabiendo cómo va la planoche, a un mes pero de que hagan un trade en el que manden a Michael Porter Jr. y nos traigamos, no sé, a, a Cristiano Felicio. ¿sabes alguna vez es que me lo estoy viendo ya, porque... Yo firmo, ¿eh? Cuando es que vais a dejar escapar. Mira, los Nick y los Mavericks... Los Mavericks. A, a Reggie Bullock, pues, mira, este, yo dije que se quedaba, ¿no? Bullock, yo dije que se quedaba, creo. Eh, a, ver, a ver, a ver, Los Mavics se acercan a un acuerdo con el agente libre de los Knicks, Reggie Bullock. Sí, es que depende de la pasta al final. Moe Harkles, agajado... dos años por nueve millones con Sacramento Kings. Ah, vale, pensaba que ibas a decir a Denver. Ya, ya me daba algo, ya, ya. Yo, yo, yo sí que cerraba y me iba a la cama. Los años 9. Sí. Y. Sí, 2x9, sí. ¿Y el anterior? Reggie ¿El de, de Bullock de no pone nada. Sí. No, no, solo pone, no pone que sale. está cerca de, de llegar a un acuerdo a los MAPs. Sí. Bueno, y Booper Booper nos dice que la media de edad de este año de los Lakers será de 36 años. <laughs> Porque Horton Tucker la baja Espérate que Que, que a una Alguna franquicia le puedo ofrecer Joder Nada esta que lo tira Qué malos sois Cómo os gusta meteros con Lakers Nos dice Ayar Oye, lo que hay eh... Ya, no, no, para tranquilizar a, a Carlos, estoy viendo las estadísticas de, de, de J. Green, que sabéis que me, me gustan mucho los numeritos sí. 11, 11 puntos, 4 rebotes y casi 2 asistencias Si no, porcentaje si de digo... triples? De eh, triples, eh, cuaren... no, eh, de 41% Claro, es que ha he hecho un temporadón de palmar este año pero es que el problema es que eso, eh, eso lo que nos hace es que mm, Jamaica Green va a ser el titular. ¿No le molesta es? que llegue Jeff Green? Le Pero molesta titular, que llegue Jeff Green para hacer a él Jamaica Green titular. Claro, ¿El titular es que, ¿sí? ¿sí? por quién? Es que te jugará eh, de bueno, claro, es que jugará de, de center, imagino. ¿Ando ah, de suplente de, de Jokic? Sí, suplente de Jokic. Ahora ya te cuadra más, seguramente. Sí, ahora me cuadra más. No, no sé, o sea, esos que no renuevan a, a Magui. Lo que se decía, es que Magui estaba afuera. Sí. Y lo que pone. Sí, vale, lo de Regibulo que se están acercando. Y lo que han puesto por aquí. Que han puesto ah, aquí. No. no lo voy a encontrar ahora. así ah, eh, Alberto de Roa dice que en los 75 minutos que se lleva de agencia libre ya se han superado los 1.100 millones de dólares comprometidos en salarios. Eso no, no. <laughs> Mira, Estoy viendo, viendo aquí un, un, un tweet de de Canega Chacho, no sé si lo conocéis. Pone, en Nague se está poniendo a la noche para firmar a Willy en Angome. Es que ya me lo estoy oliendo. Bueno, pues olvídate de la defensa. ¿eh? Como, como... <risa> <risa> ha sido punto fuerte de Denver los, los últimos años. <laughs> ha sido un punto fuerte. Mira lo que dice Bupe Puper. Magui a Lakers de nuevo. Ah, no, eso, eso está clarísimo. O sea, que, que McGee firma con, con Lakers, yo creo que co, como lo del Onzo. Nicotiza. Me ha pasado un Dichi, me ha nombrado en un tweet que dice: Imágenes en directo tomadas de Bob Myers en esta agencia libre y sale una foto de un tío durmiendo. <laughs> A ver. Que ponía Wog Regibulo que acepta negociar con los maps Magmajo en espia ¿no? Sí, hasta aquí Hub central pero, Carlos, no te quejes, que nosotros no hemos fichado a nadie todavía. Bueno, <laughs> ni todo. renovado ni nada, qué triste. Os mandamos a, a Volvo si quieres. Vamos a hacer una oferta a... a algún agente libre que no queráis. A Milcha, por ejemplo. Oye, vale, Sterling Brown, dos años seis... y 6,2 millones. ¿Y qué han visto a este chico? No sé. A ver, mira las estadísticas. Rodeando a bien a Don Donchik. Estaba ahí en Houston. Vamos a ver. Y eh, Marjanovic firma, va a firmar por una temporada, también dice McMahon. Sí, Marjanovic ya, yo creo que ir aguantando año a año. Porque también imagino que con el peso, la altura que tiene, las rodillas aguantarán lo que aguantan. Sí, Pero, oye, pero luego en play estuvo bastante bien, ¿eh? Ah, no, sí, fue fue el que aguantó el equipo, ¿eh? Junto a Donkey. A, a Don Sich, pasa que, a ver, también ya sabemos que... Y encima, fin, con todo eso ya, ya hemos visto, los jugadores aguantan la rodilla lo que aguantan. Oye, pues no está mal, Sterling, ¿eh? El, el, el agente de Mazdenmont confirma San Antonio tres años por... Gita ¡Wow! mostró interés en Bobby Portis. 9,5 millones está buscando el loco. Hombre, eh, sí, él está buscando una excepción. Sí. Ah, Pero la excepción ¿cómo, cómo, cómo, se la ¿cómo? tienen guardada para Danny Green, decían. David, en Guava, firma un contrato de 3 años y 15 millones con Rockets. Ha renovado. Os recomiendo en Twitter que vayáis mirando los memes que están saliendo de, de Jokic con las noticias. O sea, los memes del mismo de Jokic. He visto uno de Jokic con una americana en Club de la comedia con el micro. <risa> 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 Ay. ¿Por cuánto firma en Guava? Tres años por 15 millones. Joder, pues se ha ido también un poquito a la mano, ¿no? Estos. Está cobrando un mínimo y se lo han casi triplicado. McDemon, San Antonio, tres años por 42 millones, eso es de antes. A ver, Walk, tweet de Walk. Sí, ver, ha, ver, ha ver... sido el retweet. Sí, sí, de Zaglow, vale. No tengo. Ala, me voy los Lakers a muerte. Por aquí parece que soy la única. Es el mejor equipo. Nos dice Ayar. Y Buper Buper le dice, no te enfades, es humor. No te, no te enfades, Ayar. <laughs> ¿Ah? Bueno, pues esto se ha parado ya. ¿eh? Se se ha acabado la pasta, ¿qué? Algunos... O sea, lo que no habéis visto, no sé si visto el tweet de Buddy Hill diciendo, joder, ¿cuánto dinero? O sea, que Buddy Hill haga un chiste sobre dinero. Apague y vámonos. O sea, que están aquí diciéndose. lo estoy diciendo ahora De Jamo en la ESPN, Dice que, que, que Badi Hill se queje del dinero que se están gastando en la Free Agency. Y es. Hit eh, Hub Central. Eh, los Hits están intentando adquirir a, a The Rosen. Pero The Rosen no está de acuerdo con la reducción de salario. Lo que he dicho antes, le ofrecen 9,5 ah, vale, vale. millones. Sí, sí, la, Miami o sea, solo le puede ofrecer 9,5 millones, que es el... Bueno, si, si no quiere pasarse del CAP, si no lo va para, a pagar lujo. Pero a ver, si quieres ser campeón, tienes que pagar lujo. O sea, eso lo tenemos todos, claro. Ya, pero no, no le puede pagar una pasta. Ya, solo le, le puede, lo, de puede no quedar la sección. Mira, Ángel, noticia. Furkan Cormaz ha llegado a un acuerdo de, de 15 millones por tres años con los 76ers. 15 millones por tres años, joder. <laughs> no querías noticias. <laughs> Toma. Y, y, confiado, y, y es Woj eh, que lo dice. Y Charania nos dice que Bobby Portis ya ha acordado equipo. Bobby Portis acorda un contrato de dos años y 9 millones para regresar a Milwaukee Bucks con una opción de jugador en el segundo año. O sea, uno más uno. Ángela no está, Ángel, está digiriendo la magnífica renovación de, de Cormaz. Me, me voy ahora a dormir. <laughs> <laughs> si sí, esto es lo mejor que trae la noche. Como decía el presidente de, del Barça, adoro que no estamos tan mal en Denver. <laughs> para alegrar la, la, la situación. Vale, vale, la... Gary Trent. Sale Gary Trent. Oh. Gary Trent Jr. acordó un contrato de 54 millones por tres años para regresar a los Toronto Raptors. Claro. Bueno. Su agente y Clutch sports de CEO Rich Paul le dice a SPN. la oferta incluye una acción de jugador en el tercer año. Sí. cuidado Buper, Booper que lo que dices es que luego hay tweets por ahí de que dicen que, que si no hablas en, eh, eh, con el acento de ferro no te reservan mesa. <laughs> 54 millones, millones por tres, por tres años. años, no lo veo. Bueno, 18, ¿no? 18, no, muy buen negocio para Toronto. Bueno, lo que pasa es que ya pagando cifra de 18, a lo mejor tenía que haber sido a, a cuatro años. Yo lo hubiera intentado amarrar por cuatro años, tiene buena pero, mejor que, pero a lo mejor no ha querido ver. Igual quiere ver el proyecto un poquitín tal. Claro. Es que, a ver. Toronto como ciudad, sabes, y como equipo es chulo, pero en invierno es jodido, ¿eh? Vale, Puper por eso, ¿ver? La has rápido. Ha rechazado a Mavericks y a Heat eh, Portis. Y quiere repetir campeonato el año que viene. Es complicado, ¿no? Repetir. No lo vería una locura. No, no hombre. A ver, siempre... No, pero me creo refiero que, que puede ser... Va a estar ahí seguro. Yo lo que voy es que actualmente en la NBA actual hay mucha igualdad y... Y dices, vale, el, el año pasado tú pensabas con Laker... Son los máximos favoritos y luego mira, tío, han caído en primera ronda del draft, lesiones, no sé qué. Es que tienes que tener años que te respete mucho la salud o la plantilla y que te vaya todo de cara. Y, y este año si la caída de Anteto se torce un poquito más la rodilla, pues, se la jodete. Rey Bullock está firmando con los Maps para tres años. tres años, y sí, a ver, una lesión tonta te puede dejar fuera de playoff directamente. Claro, los, claro, los Lakers, claro. si hubiesen empezado un poquito peor, se hubiesen quedado fuera porque caen, ¿qué caen? ¿Siete plazas, que Estoy pensando en lo de Cosma, macho. Ya te le va a comentar. Yo te va a comentar a los numeritos, que es lo que a mí me gusta. 9,1 9, puntos por partido. Ya, pese a que el problema son los... los el porcentaje de triple, que en teoría le tienes para abrir el campo. 37,5. Y es un poquito escopeta feria. Tienes un día que te mete cuatro triples y tres días que, que te mete uno, ninguno. Es inconsistente al final. Claro, pero que los tiradores fiables eh, cuestan más dinerito que los cinco millones que le están dando al año. ya ya Pero para cinco millones de milloncillos, pues a lo mejor no se los había dado y había optado por otra cosa. Es que yo creo que se están gastando la excepción, parte de la excepción con él. Ya está, Derrick Rose se queda. ¿eh? Sí, sí, sí. Aún no pone el, el tal, pero dice que ya está hecho. Pues mira, así se quedaría, según Nuggets fan, el equipo de la plantilla de Denver: Bases, Murray, Morris y Campacho, Escoltas, Barton, Dossier y Gilan, Aleros, Michael Porter Jr. y Jeff Green, Ala Pivots, Gordon, eh, Nagy Cancar y Ball y Pivox, Nicolas Jackick y Jamaica Green. Venga, chicos, me voy a la cama ya. Que esto, o sea, pero es aparte, Jeff Green de 3. Hostia, yo lo veía más. A ver, eso es lo no, como lo ha puesto él. Luego Ya, ya... Un, Bueno, realmente es un 4. Sí, es bueno, que bueno. Yo, yo lo vería más ahí haciendo un poco de suplente de, de Jokic. Pasa que este también a, a, a Nagy, pobre. En Nets jugaba mucho de 5 pues, porque jugaban con el Small Ball y tal. Pero bueno. Bueno, un 4, un 5. Un 5 pequeñito. Bueno. <laughs> un... Estaba leyendo Hub Central, pero un... una cuenta fake dice: Filadelfia está enviando a Ben Simmons al local de McDonald's por un Big Mac y una McDouble. <ríe> <ríe> a ver ahora por cuánto firma Reggie Sí, a Nueva York se le acaba la pasta ¿eh? con tantas renovaciones. Y se se no, no, ahí. se ha ido Mavericks. Por eso digo que, como ha tenido que, no. a Noel, a Bark, a Rose. Pero tomábase al principio de la noche. Los Knicks ten, creo que tenían comprometidos para el año que viene 45 millones o algo así. O sea, el tener sí. Sí. Parece que tenían alrededor de 50 millones para la agencia libre. Por eso digo que tenía, yo creo que era el, el, el equipo que más tenía o el segundo que más tenía. El pues, segundo, porque primero va a ser <laughs> Oklahoma. Se han gastado. a ver dónde está. Eh, 20, digamos, al año por back y no. Y hay que saber cuánto se han gastado por, por Rose. Por Rose. Que serán Rose 10, van Rose, a ser 12, fácil. Zach Collins. Ahí. Zach, Zach Collins, agente libre Zach Collins acordó un contrato de 3 años y 22 millones con los Spurs ¡Wow! ¿Pero Joder, dónde van? No. Si este tío lleva 3 años roto, 3 años lesionado con el Aquiles y encima pues la que... cabeza no... ¡Hostia! Oh, ¿Cuántos millones le han dado por 3 años? ¿22? 22, dicho? Tíos 22, 22. Por 3 años. Están chalaos Pero ahora es que, que... nadie quiere ir a San Antonio, ese es el problema Pero es que lleva 3 años roto lleva 3 años sin jugar este tío ya, porque juegan cuatro partidos y vuelve a lesionarse. Sí. Claro, bueno. y encima son lesiones del Aquiles y ya se ha demostrado que, que este pilotar, pilotar, mmm, pilota poco, ¿eh? O sea, es del, es, es amigo de, del otro, Meyers Leonard. Bueno, pues yo creo que me puedo ir, estoy echando cuentas. <laughs> y Alex Lane, dos años con los Kings. Años con los que ha tenía... vuelto, la... que viendo que se han gastado cinco con Cormac y se van a gastar otro millón y pico con los Rockies, con los Novatos, Filadelfia. No fichamos nada más, ¿eh? algo de 3 millones por ahí. Bueno, es que lo, 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 lo único que yo creo que lo primero que tienen que hacer es mover a Simón Sí, sí, no está es que claro. pa, es que. A vosotros los que, lo que os viene bien eh, sería un traspaso estilo Westbrook a Lakers. Un equipo que quiera Simons y que te dé tres jugadores de rol, pero que te puedan eh, servir. Pero sí, es que parece sí que Mori no quiere eso. Que quiere otro al no. bueno, pero, pero y, y, momento, speak, y claro. Sí, pero, pero Ángel, cuando alguna vez vea que no, que no consigue lo que quiere, tendrá que empezar a, a bajar las pretensiones. O quedarse con él. O quedarse con él, claro. claro. Pero, pero vamos, eso ya lo estuvimos hablando de que, ¿qué se va a hacer? ¿Quedarse con Ben Simmons hasta principio de temporada para que la gente le pite en su propio campo? Sí, político, sí, sí. Incluso baje su rendimiento más aún. Sí. Pues eh, lo mejor es, es sería no, lo mejor. Verdad, que, efectivamente, colocarle este, en esta agencia libre. <laughs> Un dichi nos pone. Alerta, breaking news. Ben Simmons aún no fue tradeado a Shanghai Sharks. <laughs> Ay. A ver lo que le pagan a Alex Len, pero no es un mal fichaje. Eh. Alex Len, un mínimo. Eh, Alexin García de los Sixers uh -huh. dice que para él 15 millones le parecen un buen trato por Cormax y pide opinión a la comunidad Sixer. Yo no se los había dado. Ya está. Tienes a Isaiah Joe. Que es mejor tirador que él. Va a ser mejor defensor que él. Eh, actualmente más, está más verdecillo. Porque es, eh, tiene muy pocos minutos en, en NBA todavía. Pero me parece mejor jugador Joe. Con lo cual yo me había ahorrado esos 15 millones. Me hubiera traído otra cosa. Me todavía puede firmar por el mínimo. Ya no, somos competidores de los Lakers ya. Sacramento, aparte de Alex Len, ¿qué otro ha firmado? Muscala. Ah, no, es es Oklahoma. Sacramento, por digo. Por cierto, sí, Mike Muscala, dos años por 7 millones, vuelve a los Thunder. Pues Sacramento pues la cual, Aquí no me... a... a Oklahoma. Sí. Dos años. Sí. Pone la pasta. Siete, Siete millones. millones no me sale nadie, Va. ¿eh? Aníbal, de. Calma no. De? de Kings, no, no. No me sale nada. Pues eso quiere decir que el pivote, no me acuerdo cómo se llamaba, Holmes. de. Holmes. Holmes. No en bueno, Sacramento que se han fichado a Tristan Thompson. Claro, y una, Tristan y a Thompson. Los Lens. Ah, el otro día, sí, claro. era tren de traspaso del otro día. Tristan y Len, adiós, Holmes. Que lo estaban sí. poniendo y digo, ¿quién era el otro que, que llevó? Ah, no, pues, su, supongo que harán un sinaltrain con alguien. Va a sacar algo, pero bueno, ya veremos. Bueno, eh, Toronto lo tenía, lo quería, ¿eh? Y, y, y viendo que todos los pibos que, que quería Toronto se están yendo. O sea, están, están firmando, igual le ofrecen un, una pasta, eh. Ah, sí, aquí dice Bobby Por eh, Bobby Mars desde lo de Cormac. Eh, un contrato total y no, y no usar parte de la excepción media. Hostia, pero cambiar a Holmes por jugar con Tristan Thompson y con Alex Lenn baja mucho, ¿eh? Vale, pues no según, según el mar, nos ha gastado Filadelfia la sección. Yo creo que 15 no podía darle, creo. Cinco, cinco año, ah, vais haciendo lo de más, vale, presiones. vale. ¿De qué? no que estaba haciendo lo es que lo de Marx se me ha saltado ahora aquí sí. también en el tweet lo que eh, muy mal inicio agencia libre y muy mal y tampoco fue uno de los ganadores del draft es San Antonio Spurs eh no. muy mal es que, bueno Zach Collins 22 millones y, eh, eh, y no olvides Mac que se ha lesionado Demon, ¿eh? No olvides que Zach Collins se ha lesionado eh, ahora, ¿eh? después del de final sí, de temporada. Sí. Se ha vuelto a romper, o sea que al menos no lo tienes hasta mitad de año. ¿eh? Y McDermott, 14 por año. Ya, pero yo, yo no lo veo mal. Sacan McDermott, si consiguen recuperar a Collins, pues les habrá ido bien. Y, y han cogido a Primo. A ah, a Primo. Que nos podrá decir algo más. Carlos, que estaba deseando que fuera a Denver. Hombre, eh, sea... no es un mal jugador, ¿eh? Yo soy primo no es un mal jugador. ¿Para un pick 12? Bueno, pues sí. Porque igual, para un pick sí, claro. 12 no lo hubiera cogido. Claro, yo lo esperaba el 20, yo lo esperaba en un 25-26. Por eso no es un jugador para pa estar ahí en. No sé, igual han visto algo que nosotros no, pero. Hombre, ellos tendrán más, sabrán más que nosotros, seguro. Bueno. Te recuerdo que hay algunos... Bueno, sí. ¿eh? Te recuerdo que nosotros firmamos al magnífico Nicolos Ciclicis y Blisi en el número 3. <laughs> y, y cambiamos a, a... ¿Cómo se llama? A, a, a Doroman Mitchell por, por TJ Leaf. ¿Vale? O sea... <laughs> y Gobert también, ¿no? Y Gobert lo cambiamos... Y a Fournier, ¿eh? Cambiamos a Gobert. Creo que también lo cambiamos por una de estas perlas. O sea, a ver, lo, <laughs> lo, que podría, lo que podría ser Denver. Sí, sí, Riddle Oklahoma. Glajoma. que también para pagar a toda esa gente también... Pero bueno, al final todos los equipos han hecho cagadas de esas. Si yo te contara todo lo que ha hecho Filadelfia, pues... Bien. Sí, pero, pero bueno, Denver habrá hecho bueno. cagadas, pero fíjate, el, esta última temporada no, pero la anterior estuvo arriba, ¿no? Claro, claro. Sí, claro Río, por eso Río. te digo que, que puede ser cagadas, pero. A y, a largo ver, y, plazo... y también hay que decir que, que está porque se rompe ya mal. Si no se rompe ya mal, igual. Claro, se sabe. Por eso te digo que es que si son cagadas, porque tú dices Gorber, eh, Donovan Bichet, pero. Evan Fournier progresando para firmar con los Knicks. Se hablaba esta tarde. Mira, sí. también ha dicho Bonaroski que a ver. Trevor Ariza acordado un contrato de un año con los Lakers espérate ¿Cómo? Que, sí, sí. que sale a, acaban de poner que Heat está intentando no solo agregar además Red Bull sino también añadir a Kelly Oubre Jr ¿y lo pagan sí, cómo? Con, con imaginación sí <laughs> eh, Mais hemos dicho Trevor Ariza eh, un año con los Angeles Lakers. Sí, sí, lo ha dicho Walk ahora. Lo ha dicho, ahora, lo ha dicho Wok, sí, sí, confirmado sí. por Wok. Por un mínimo. Hostia, joder, macho. ¿Cuánto se analiza de 37 y 38 años, ¿no? 36 creo que tiene. Sí. sí, sí, Yo creo no, que Ariza no, no, no gana el, el anillo que tiene con los Lakers, no de Gasol, creo, recordar. Sí, es un no. Slaker no sé de qué, pero, de qué época. Que, pero... Bueno, es un, es un ex Laker, un ex Sí, es un un <laughs> <pero, risa> sí, 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 pero que el anillo que tiene creo que lo ganó con, con, con la época de Gasol. Sí, eh, Buper, Buper confirma. Ariza ganó con Gasol. Por eso 2010, sería 2010, no, no sé si ya por ahí. ¿Qué os parece el eh, la llegada de Trevor Ariza? Normal Es lo que hay no, 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 claro. Claro. Eso, eso, como decía antes Booper Booper Sacas a El Gauskas Desde el retiro y, a, y fichas a Mozgov Porque si no, no sé quién más va a poder ir a los Lakers Claro eh, de, Están pagando todavía uno de estos, ¿no? Que se retiró eh, Sí ah, Al amigo de Fred, ¿no? a, a, a End le están pagando. Le falta 5 millones, creo. 5 eh, millones, clavados. Y además los Lakers, joder, es que no tienen casi jugadores, tienen que firmar un montón. Buper Buper dice, suena Odom también y vuelve Pau. Pues mira, Pau está en es mejor forma que su hermano Mark. Pues Odom, no. O don, pobre, dejarlo ya que pobrecito. Bueno, pues voy a la li lista a Trevor Ariza. Patrick Mil también está por aquí. Vamos a firmar a Love Millsat. Este ya firmó firmado un Swingland trade con Aaron Gordon. Eh, Derrick Ron no han dicho la pasta, no <laughs> ni no. han terminado de confirmarlo tampoco. Hombre, a Mieron Gordon sin, por, son 15 millones de contrato. 15 millones más Volvo, o sea, te vas a 18 millones. Hombre, alguien te puede extraer. Alguien más o menos tal, mira. De Roushan, 18 millones de Roushan, no lo traemos. Le damos 20. Y a Denver, que está fresquito, ya que se acostumbra a Toronto. <laughs> Uh... Ah, mira, lo de, lo de Gary Trent son dos y la tercera es una player option. Sí. Y Wayne Ellington, Wayne Ellington Jr. a los Lakers. Un año. Sí. Joder. A ver, ¿y este equipo quiere ser campeón de la NBA? Sinceramente. A mí que me perdonen, ¿eh? A ver, es que si se han gastado ciento veintitantos millones en tres jugadores, pues el resto pues es lo que hay. Por eso, pero es que. Es que se han complicado con Westbrook, es lo que dice Hooper Booper y Ángel. Y es que encima lo tienes así por tres años, ¿eh? como mínimo. Que es lo que le queda a Lebron, a Anthony y a Westbrook. A Westbrook quedan dos, creo. Claro, es que, ostras. Claro, yo no hubiera hecho ese movimiento. Todavía pues, el otro el que estaban a punto de hacer con Sacramento, eh, Con Buddy Hill. Favor, no. Buddy Hill, ¿no? Aún es joven, tal, y tiene, y tiene cartel un momento dado. Si lo recupera lo puedes, lo puedes sacar. Pero el este... Elton 42% en tiro de tres esta temporada. Sí, sí, elton bueno. ha no juega muy bien en Detroit, ¿eh? Es un buen tirador. No tiene, le faltan, le falta tiradores, pues, bueno. claro. Sí, es que tienen. Pero es que van a jugar tres que no son tiradores. Y les van a tener que rellenar con dos tiradores. Y como tengan un, una noche mala como la que tuvo Danny Green el día que podían finalizar el año pasado la final y, y la fallen, pues. Y Ellington es otro ex Lakers, ¿no? Ex Lakers, sí, sí, sí. El próximo Howard, entonces. ¿o? <laughs> Mackie, lo que, yo creo que lo... y Howard firman los dos. Es lo que se hablaba, que querían reunir todo ex-jugadores en Lakers. Pero ex-jugadores ya no solo de Lakers, sino ex-jugadores. General, por edad. Por edad ya son ex-jugadores. Que sientan los colores. No sé, es que yo esas cosas no lo... No sé, el amigo Pelinka. Sí, sí, sí aquí están con lo de Win con lo de Wayne Ellington y los chistes. Corre mucho eh, ahora mismo. Ah, también ya. Desde la lesión la temporada pasada, ¿fue? Cuando se lesiona, con, se lesiona con Rockets contra Lakers, uh -huh. vuelve y ya no es el mismo. No. Bueno. O... Entonces ha parado otra vez. Me sigue Dani quedando ¿verdad? de Rolfam, Otto Porter, Adipo, Hereder, Fournier. Parece que al final Nueva York, Danny Green. Kelly libre. Kelly yo pensaba que iba a ir a Nueva York. Y no Buenas noches, ¿no? Chichundichi. Descansa. Nos, nos dice un Dichi que se va a dormir para despertarse para España. Pues no sé si es buena idea. <laughs> Qué mala pinta el partido. Sí. ¿Cómo lo eh. ves, Mingallón? Pues la verdad es que lo veo mal. Lo hemos estado comentando al principio y porque, salvo Aníbal, no somos muy optimistas, ¿no? Porque la, realmente España, yo creo que le falta un poquito de fondo físico final. Y mental, que que, yo creo que, que las dos, mentalmente se le dio, tampoco. Se le vio contra Eslovenia, ¿no? Que fue ganando de 10, 11 puntos y, y es que ya España no podía más. Solo tenía a Ricky Rubio y encima Ricky Rubio hizo un partido contra Eslovenia regular. Discreto, bueno, sí. Jeff Green se sabía por cuánto ha firmado por Denver. Sí, Jeff Green han sido 10 por 2. 10 cinco... por 2, vale. Que hace diciendo, Kendrick Perkins, Jeff Green ha robado 5 millones a los Denver Nuggets. <laughs> Qué mal pensado, macho. <laughs> ah, no, no, al, al revés. Que Ken... No, no, vale, no lo he ido bien. Dice que ha sido, vale, ha sido un robo de 5 millones por año. Dice el tío Jeff se saltará bien a este sistema en el que juega Jokic. Mira, al final me va a ser la moral. Perdona, Mingallón. Sigue. No, sigue. no te preocupes, no te preocupes, vamos. Y, bueno, lo que pasa pone sí, aquí, no te preocupes, ¿no? Que el otro día República Checa le plantó cara hasta que le dio la gasolina. Pues hasta que yo que estoy viendo el partido, además de la República Checa de Estados Unidos, pues cuando quiso Estados Unidos se fue, ¿no? Sí, nueve minutos le duró a la República Checa. Claro, o sea, que, que tampoco... Por mucho que a lo mejor tú digas, está Estados Unidos a eh, una diferencia de 10 puntos arriba, 10 puntos arriba, pero es que tú por mucho que metas la quinta marcha, Estados Unidos va en cuarta o en tercera incluso. Y, y, o sea, y lo que dice eh, Buper Buper, yo estoy de acuerdo, ¿eh? lo segundo, o sea, el otro día, y más como están, o sea, Balvin y Auda se meriendan a los tipos españoles. O sea, que el otro día se veía contra Argentina. Que el pivote era, era. el escola, escola y el otro el que jugó en el Juventud el, del IA o algo así. Sí. O sea, en teoría somos superiores. Y es que hicieron lo que quisieron. no ah, es, que, es que España no, es que ahora mismo juego interior. Mira, Omar se pone las pilas o. Eh, pero, eh, eh Ah, no, lo que decías tú, que, que Miami está mirando para fichar a The Rozan, que le han puesto hace un minuto. De eh, y que Libre. Lo que iba a decir, que Pau está para lo que está. En este caso, Pau. Y el que eh. tenía que dar la cara en el juego entero sería Matt. Pero es que lo que ha dicho de carro, es que está. parece que tiene más años que el hermano, ¿no? Que Pau. Sí, es que bueno, Pau, yo, eh, en, en el baso lo hemos visto, Brandon Davis, era el que realmente se pegaba ahí cuando hacía falta un poco más de un estilo un poco más fino que te aguantara cinco minutos máximo siete en pistas seguidos era pau pero claro lo ponían cinco siete minutos y lo sentaban quince minutos más y claro y, y Brandon Davis era el que se pegaba ahí tal claro. no sé qué y bueno y lo que hizo Pupper para mí Garuba lo siento pero está haciendo o sea si se tiene que, que vender para el draft que ya ha salido pero si tiene que, que venderse para, para eso o sea Garuba me está decepcionando un oh, montón pero este, esta Garuba no lo puedes eh... No lo puedes evaluar por estos tres partidos, ¿no? Que ha hecho ahora mismo con la selección. Yo le evaluaría claro. más por, por, por la temporada que ha hecho con el Madrid, sobre todo la del el tramo final de, de, de liga, ¿no? Sí, sí, por eso eh, digo, pero... digo que, que yo lo he visto y, y, y contra el Barça nos hizo daño. O sea, Galuga, sí, contra sí, el Barça Lucho... es Claro, es un es un 4 que se puede Se puede defender ocasionalmente al, al base, presionarle hacer dos contra uno uh -huh. y, acababa fundido y lo que la solo utilizaba para eso, o sea, sobre todo para la defensa. Ayer se nos despide que está deprimida viendo el equipo de abuelos que le van a montar. Pues bueno, Ayar, buenas, buenas noches. <laughs> buenas noches. Buenas noches. <laughs> Descansa. Y Norman Powell ha puesto un tweet, es lo que va a decir con los ojos, <laughs> con los ojitos. No sé cómo leerlo, tú cómo lo ves y... eso, Aníbal. Sarania. No... Howard sí. acuerda regresar a los Lakers? <laughs> bueno, no lo he esperado. ¿no? <laughs> Esperad, que a lo mejor lo borra ahora. <laughs> lo, lo ha puesto también Woj. Sí, y es el, eh, es el agente el que lo ha dicho. Eh. Kais Halder, el agente, lo ha dicho a la ESPN, O sea, que. Eh... Buah. es que cu en cuanto corra un poquito más el equipo contrario no le da a, a Lakers no, a ver otro Ahora, no, es, el... es que o a ver yo lo siento ¿Otro... pero pero yo, yo, yo confío en, en que Vogel sepa sobre todo en defensa no que también siempre ha sido un, un solo Mongeal Solomon Hill vuelve a no, 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 Atlanta. Atlanta. <laughs> booper Booper. Lakers piensa cambiar el nombre por Jurassic League. <laughs> es que a ver, yo es que más, más que Bogel. el problema es que es lo que decimos, o sea, no les van a dar las que son muchos partidos y son tíos que al que menos tiene 35 palos. Sí, sí, es que, o sea, que, no. sea, Tendrá que jugar a, a, a marcadores bajos, a ritmo, a ritmo bajo, ¿no? Westbrook te hace tener te que habituar también a eso. O sea, es que, es, que, 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 y es, y que están... es decir, a un tío que corre, a un corre-calle, es decir, frena y camina. Es que. Y, y, en, y, en, y, en, y, en, y cuando juegas en. Lo diré. Ayer nos dice que van taca-taca. Al Trantán. Y Booper-Booper al trantran. Cuando juegas en, en posicional, eh, Westbrook eh, se ha demostrado que no. Es, eh, juega para él. Por eso. Que no, no, te, no tiene el IQ de, de un base. No, ¿no? no tiene IQ. No tiene, justo. No, no tiene que... no, no, no en la cabeza el, el, el asistir al compañero. Al uh -huh. menos no lo ha demuestra hasta el día de hoy. Es que realmente no es un base, aunque juegue de base. Claro. <laughs> y, base, y hablamos de todo esto de Ariza, de no sé qué, pero es que Marga Sol está Margasol también allí, ¿eh? que también está... Chen Sí, pero con la llegada de... De Howard. De Howard. McGee en mercado. La renovación okay. de Dramon. Dramon, <laughs> Dramon por ahí también. New York, Ojo. Caruso. Ojo. Eso sí que está bien. No sé si es oficial. Lo pone Rob Pérez. Pero no sé si es oficial todavía, pero... Por este... ahora no lo he oído... No sé si es que van con un gol, pero. Eh, Caruso tiene que estar al salir. <laughs> no pone nada. No, no pone nada. Sams no pone nada. Wolf por ahora. Ni Bleach Report ni nada. Ponen ya un tuit un tuit en el que sale Carmelo Anzi con un teléfono dorado y pone Sí, nos vemos mañana <laughs> A lo mejor eh, el lo... problema que va... Bueno tiene Ángel No, que, que de lo de España que le está contando a mí que es que un problema que tenemos es que es un equipo que, que muy poquitos puntos no, pero porque no puedo correr. Es que ahora mismo tienes a Rudy con 36. Marga Sol con 36. Paul un 41. Jul Cascao. Es que Jul tiene 33. 32, sí, 32. pero con la lesión de rodilla y tal ya no es lo claro, que era. Claro. pero es que tus, tus puntuales ahora mismo son todos veteranos. Sí. El único que es medianamente joven es Ricky que, que no es un pase Brines, de correr. Los no es un claro, pase de correr. No es base de correr. Y tienes a Brines, a Valde, que están teniendo pues. Es un juego, están teniendo un rol un poco secundario, ¿no? Bueno, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Booper Buper que nos ha puesto que desde la, la gestión de Lakers, desde la llegada de Lebron, es lamentable. Eh, pese al anillo. Ya, jugadores es que... que podían dar mucho en el futuro, a, en tres años quedarse sin jugadores. Pero es que esto se mide por el número de anillos al final. Pues por sí, ahora pero... un, uno pero en por, dos por ejemplo, y un año sin playoff. Por ejemplo, cuando llegó Lebron se fue Magic Johnson no de, de la gerencia, ¿no? fue ese mismo año. ¿no? O sea, sí, creo cara... que fue uno de los requisitos. Claro, por eso te digo que, es que si tú, por ejemplo, de, no dejas de trabajar a, a, a Pelita como él desea y quiere, Sabes que con Lebron tienes lo que tienes, ¿no? Es que eso es una persona que va, que va a meterse mucho en el tema de fichajes y de gente que tiene que traer. Pero es que es, no, mentira, miento. Es en tres años, uno sin playoff, uno caído en primera ronda y un anillo. Uh -huh. eh, no, no, y, y este año, a ver, este año mmm, me atrevería ¿Eh? a decir, que es algo como está el oeste lo de meterse en playoffs. Mmm, Ojo, ¿eh? Aníbal, a ti te dicen en los próximos tres años vas a ganar un anillo. A que lo firmas. Cambiar ganar un anillo. O sea, es que es una cosa diferente. Yo creo que el Lakers, si hubiese seguido con los jóvenes, dado el progreso de Lonzo y tal, este año podría haber estado compitiendo finales sí, tranquilamente. Es lo que, es lo que dice Hooper Hooper también. O sea, y yo creo guau. que hubiesen sido más años. De poder llegar a finales consecutivas y lo han cambiado por vivir año a año. Ya, pero la ventaja que tiene Lakers respecto a otros equipos es que Lakers se reconstruye enseguida. Sí, eso sí, pero ya sabes que tiene. Pues, en, en, años. Años, en tres o cuatro Lakers, años se ha vuelto a reconstruir y está otra vez luchando por el título. Lakers se reconstruye rápido, se ha tirado seis años eh, mascando fango desde que eh, desde 2014 que no estuvo pero, COVID. Pero, pero por ejemplo, por poner por ejemplo, Chicago, vamos a poner Chicago. Pero de cuándo lleva reconstruyendo. Pero es que eh, Chicago no es un equipo... Vamos no, no sé a si... Ah, o sea, sí, es, sí, por eso te digo. No claro, es un equipo que gane los anillos. Los que te tienes que fijar para eso son... Celtics. Celtics y Lakers. ¿Cuánto? Y Celtics pero, 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 pero. ha demostrado que puede estar 11 años o 12 o 13 que lleva ahora sin ganar anillos, pues Lakers puede pasar por eso. ¿Cuántos años estuvo Lakers sin ganar anillos? Desde el último anillo en los 80 hasta el 2001. 2000, 2002, del anillo. Desde el 89 hasta el 2002, ¿no? 88, 89, no sé cuándo. Sí. 13 años. Sí. Si, si de, Lakers ya tenía una etapa así, puede volver a tener otra. No hace falta... No, sí, claro, pero, pero lo que te estoy diciendo es que lo que tarda un equipo normal, a ver si de Chicago me da igual, Dallas o quien sea, Filadelfia. Austria, o Filadelfia, es que... Los Lakers lo hacen en la mitad de tiempo. Es un mercado grande, la gente quiere ir. Pero bueno, espérate, Lakers, que en cuatro años no, o en tres años no quiera meter Lebron a su hijo Bronny. Y es que es que es tal. Mira, dicen aquí Mark Sten que los Lakers y los Nets los están, según la liga, son los mejor posicionados en fichar a, a Patty Mills. Los Lakers y, y los Nets. Nets. Y te dice aquí Mar... Mayusón Ángel que hay tweet de Joel. Entiendo que es en bit. What's going on? A ver, es que yo es que an... este año yo lo digo, yo este año no con este equipo no veo a Lakers metiéndose en playoffs, porque este año vuelve a estar un equipo que va a estar arriba en teoría, como son los Warriors. N Nuggets va a estar arriba. Eh, bueno, es que los que han estado este año. O sea, Mavericks, Sans, Maverick, es que... eh, Clippers. Es que yo no tengo tan claro que se meta en playoffs como tenga. Se cae Spurs. ¿Lo veis en el play-in o qué? Es que como, como, como Davis haga lo que hace cada año, que es romperse. Ya me dirás tú, eh, claro es que te la tienes que jugar con jugadores que han estado, eso que han sido suplentes de poquitos minutos y que son una, un año más mayores. O sea, sinceramente mmm, no lo veo. Sinceramente no lo veo, o sea, montarte un equipo así y, sin, y, en, y en un playoff cualquier equipo lo que decís, cualquier equipo que te corra un poco y que tenga más o menos nivel se los merienda. Pero un playoff no se corre. O se corre muchísimo menos. Ya. Se pero, más pero, bueno, pero Cualquier equipo con un juego interior fuerte, ¿sabes? Ya tienes ahí, tienes a, a Davis, sí, pero es que con un juego interior fuerte, un Philadelphia, un Nuggets y tal, yo creo que a estos, a estos Lakers se los meriendan. Un Utah con, con Gobert. No, y un equipo como Utah este año o... Oh. O Utah, Clippers, que también estuvo bastante acertado en, el, en algunos partidos. Eh, Dallas, eh, Warriors, si vuelven bien, desde el triple se van a merendar a, a Lakers. Es que me está recordando un poco aquellas, aquellas épocas en las que me acuerdo cuando fichó, creo que fue New York que hizo con Sprewell y dos más. Que lo rodearon de medianías. Los mismos Lakers. De Malón veterano, Nash veterano. Que rodearon, Eso es sí lo que iba a decir yo. Que, que luego eran todos jugadores de tercer nivel. Y claro, y llega un equipo con cara y ojos y, 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 se, y le mete un 4-0. Eso fue en 2004, creo que fue, ¿no? 2004, 2005. Sí, por ahí, claro. que hizo? Hostia, cualquier equipo con, con un poco de cara y ojos. Sí, el... Sí, fue, el, fue el año que juntaron a Peyton, Malón, Okobe eh, y y Exacto. No, 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 así Peito Marón tal. Y luego, bueno, ahí algún, pero es que yo me refiero a cuando Montana... en 2013-2014, creo que más o menos fue. Sí, que eran... ¿no? Que eran Nash, Nash, Howard. 2011, no, la... si no me equivoco. Sí, Pau, ah, Kobe, mira, sí, sí, Pau Kobe, Nash ah, y tal. Y Howard y que... cuando estaba arriba. Claro, por eso, o sea, pero es que el... eran jugadores súper bien pagados. Porque estaba en Supremo, o sea, el cobraba muy bien, Kobe cobraba lo que cobraba, Howard cobraba lo que cobraba, Nice también, y claro, y luego los que la acompañaban al resto, pues te la jugabas pues con con medallas. y Flag... Flashport supone que Heat eh, realiza una oferta por Marquis Morris y que aún no ha tomado ninguna decisión porque tiene otros pretendientes. Los tweets sobre los Lakers son enormes. Y Kendrick Perkins diciendo que Pelinka está siendo brillante con, con los fichajes que está haciendo. <laughs> bueno, bueno oye, está sacando muchos fichar, ¿eh? para el mismo. Está tiempo de fichar, Perkins. No sé, ver, tan, sí, sí, está haciendo bastante. Eh. Lo que es raro que aún no haya salido nada de lo de Lowry, ¿eh? Sí. Estarán buscando... Cuadrar, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí, sí, hubo un tercer equipo. Y Booper Booper nos pone Glenn Davis vuelve a Lakers, vuelve a jugar en Lakers. <laughs> Vengo a la zona también. Bueno, yo creo que también Mar Marcelino Huertas, ¿no? Estuvo también allí en Lakers. Bueno, pues mira, Está no lo haría mal, bien. ¿eh? No lo haría mal. Mira, el sueldo exacto de Paul desde que entró, 446 millones. O sea, antes decías tú... Cuatro... O sea, sí, ponía más de 400 donde lo leí yo. Eh, dicen el exacto, 446 millones de dólares. Con el, el Presi, vaya locura. En Clippers se están poniendo que se, los seguidores de Clippers se están poniendo que se aburren. hoy oh, alguno más, eh. Sí. Bueno, Boston se ha movido antes, pero tampoco. Hombre, yo creo que Clippers, hasta que no firmen y por cuánto firmen a Kawhi. Pues por el máximo. A ver, yo creo que. Si lo que busca es dinero y tiene toda la pinta, va a firmar un año por tanto y luego ya el año que viene firmará. El super máximo ese de 240 y pico millones. Sí, es. ¿De qué se hablaba? Bueno, que ahí también en los creepers también en dos jugadores eh, irían casi a 100 millones, ¿no? Con por George que también estaba por 45, ¿no? Por Mira, 84, por ten... Evan fournier Evan fournier Cuatro años por 78 millones a los Knicks. No me parece caro, ¿eh? Para lo que hace Fournier. 78, no, son casi Sí, son 20. sí, 18, 18 y poco, sí. No, no lo veo caro, ¿eh? Bueno, casi 20. Un poquito más de lo que venía ganando, ¿no? Creo. Pues estaba en sí, 7,4. Es sí, yo creo que por ahí, por ahí, ¿eh? Lo que decimos, la inflación. Y Batum, dos años más con los Clippers. Ahí está. Pues no pone cuánto ni nada. No pone cuánto, imagino que le darán algún, algún mínimo o algo así, que es con lo que estaba, ¿no? Creo que estaba con. con el tal, mínimo, un, sí, poquito. No lo ha hecho contra, mal. ¿eh? ¿Qué firma? Cuatro, ¿no? Furnier, me había dicho. Sí, No, tú Nier... ha hecho buena temporada. Ha hecho muy buena temporada y bueno. Sobre eh, todo playoff. Playoff contra Dallas fue de los que estuvo ya aguantando. claro no creo que el es que le dé mucho más espérate siguen ahora ver, es el trade eh, pone uno que los Celtics dicen que están interesados en todos los agentes libres de renombre cada temporada baja nunca los consiguen tú los Clippers sí sí pues a mí ya están aquí diciendo que algunos que no es un buen contrato lo de, lo de Fournier, yo no lo veo malo. Porque tiene, creo que tiene 28 años, ¿no? Fournier ahora. El eh, problema de Fournier es que es... 27. Bueno, en defensa es lo que sí, es gracias. y en ataque no es muy consistente. Tiene el día que te mete muchas pero, y otros que es un desastre. Pero puede ser que si le dan más... más bola... Porque en estos playoffs que le ha faltado a los Knicks, puntos. Puntos. Y esto es lo que les puede aportar eh, Evan Fournier. Sí, pero yo no veo aunque intento muchos minutos a Fournier y a, a Bark, por ejemplo. Y yo creo que por lo que le han dado, Fournier va a ser una pieza. Va a ser si no. Va a ser un titular indiscutible, eh, bueno, Barr se salía en la unidad Y si luego pones al cómo se llama su jugador franquicia. Confirma, mira, confirma un periodista, Jonathan Feigen, periodista insider de los Rockets, que, que Garuba y el Turco van a jugar en, en la Summer League de Las Vegas y quedan por hecho que, que van a jugar la pretemporada en los Rockets. O sea, quedan por hecho de que se van los dos a la NBA. O sea, Garuba, según dicen, va a jugar seguro. Así que entiendo que es porque habrán ya hablado de pasta y todo, con lo de, con lo de Madrid. Sí, sí, sí. Es que cada, Garuba creo que tenía, que cada año le subía un millón el... Un millón cláusula. le sube la cláusula. Con lo cual, se tiene que lo antes posible. A ver, notificación. Ah, vale, no, lo de Batum, ya está, pero no pone el precio... Bueno, chicos, en el chat que veo que, que tenemos a, a 16 personas viéndonos. Venga, ahí tenemos a, a, a Buper, Buper que hablando. Ya ya Jusón también. Pero venga, ahí da vuestra opinión de lo que os parece la, la agencia Buper, libre. Buper, habla más que nosotros. <laughs> sí. Bueno, aquí Carubaca en el mejor sitio posible para posible casi para crecer. Hombre, al final los, los, normalmente todos los jugadores buenos del draft caen en franquicias malas, ¿no? ¿Entiendes? Lógicamente, entonces, bueno. ¿El mejor yo, el creo no, el, no sé? yo el que creo que le ha caído muy bien ha sido, que lo hablamos otro día, es Aldama. Aldama en Memphis yo creo que, sí. que estando ahí el, el, el Kiwi, yo creo que puede jugar bastantes minutos, ¿eh? Sí, sí, no. fenomenal. A Santi ahí muy bien ha caído. Aparte que han ido a buscarle con mucho tiempo y es porque confían en él. Que creo que ven pues otro otros gasol ahí con él. Booper, booper nos dice que al Dama él cree que va, le va a costar adaptarse. Y Rafa Das dice, ¿qué tal chicos? Desde aquí Stranger NBA en Twitter. ¿Dónde creéis y dónde os gustaría que acabara de Matt de Rosan? Pues se está acabando ¿Os queda dinero en Bulls para ficharle? Con un Signant Trade de Lauri Marcanen. Es que yo creo, yo creo que va a acabar en, en Bulls. Más que nada eso. por eso, porque. 20 millones. Es lo, no claro, es lo que le puedo ofrecer. Claro, es lo que le ofrecer bolsa y lo que le podría ofrecer bolsa de Rosen. Pelican le queda pasta, ¿no? Todavía bastante. Sí, Pelican tiene dinero para, para aburrir. Y Pero Dallas el sin cantrico, Dallas ¿Sin ¿Sin sin and con, hay un trade si se las pasa con, con porzingis. Pero, pero es que ya ha dicho de Rozan que no quiere jugar en Dallas Oklahoma que no creo que quiera ser su destino no, <laughs> también tendría lo pasta los Celtics no tendría no los Celtics ¿Ten... no si no mueven a ninguno de los tres los Celtics yo creo que no si no mueven a los Knicks no sé si se quedan teniendo dinero porque después de, no. de, funer, no, después de, lo de, de la defunción ya con, con lo de Funier, no. ya están por encima. Derrick Rose, ya ha salido. ¿Cuánto le sí. El agente libre de Derrick Rose acordó un contrato por 3 años y 43 millones. Sí. Yo creo que dije por ahí, por ahí. ¿eh? Ángel, revisa lo que dije yo, pero dije por ahí, Venga. por ahí. ¿eh? No, Oye, unos 15 verdad, por temporada, dije yo. ¿eh? Podemos revisar estas cositas, sí. 14 por temporada, más o menos. Sí. A ver, te voy a decir lo que pusimos. Uh -huh. Sí, 14,33 más o menos. Aníbal dijo que se salía de Nix dos años por 10 millones. O sea, 20. Efren, a ver, Efren, que tengo esto muy cerrado. Se quedaba con la con la excepción y tal, eh, do, un 2 más 1 por 10 millones. Yo decía que se quedaba por 10, 3. Y Carlos decía que se iba por 10-2. Ah, pues mira, pues no. Entonces me... Ni cerca, ni cerca. Ni cerca, ni cerca. Yo soy el que más me ha acercado, pero 10 por 3. Y yo ¿Y mira, le han pagado después... al final, ¿cuánto te han 14, dado? 14 con ¿eh? 33. 14 33. El... Que imagino que será un 2 más 1, decreciente, algo así. Y yo mira, cogiendo la pregunta de, de Rafa Dás, os hago otra que es la que está haciendo ahora mucho en, el, en, en Twitter. ¿Y el Redder qué? Pues buscando un contrato de 20 millones, ¿no? De 20. El, re el Redder se va a comer los mocos. Redder va a Oklahoma. Aquí está pues diciendo fichando por. Aquí decían el Redder fichando por, por, por el Bayern de Múnich. Os digo algunos de los que habíamos dicho más. Eh, Noel. Aníbal se va. A Charlotte, yo decía que también salía. Carlos también, decía, todos decíamos que salía. Y hasta hago white teismo no, 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 no. así decimos Noel, ahora me he acordado de, de este, del de Sacramento, claro, ahora quedan tres piezas gordas que se van a mover. Como es este de Holmes, que yo creo que Richard es una pieza gorda. De Rozan, el Roder, también tiene que, que moverse. Yo creo que esos son los tres así que es, se sabe que van a salir. A ver si Mira, aquí hay no de Rozan, Otto Porter, El Roder Danny Green, Kelly Hubre, Patrick Mil, no sé si queréis meter ahí. ¿Qué, Taker, ¿qué ha pasado? Eh, con eh, Nerlen Loen ha renovado sí, sí, ha sí, no, no. 32 por 3 es verdad es que, ya han hecho nombres que ya se me está yendo sí, ya estamos todos que se he un poco los ojos bueno, no, yo, yo los tomado... ojos no, es que ya es tantos nombres que al final no sabes cuál ha salido igual no yo he metido el termo con, con tres cafés aquí dentro o sea, yo estoy Uf. <laughs> para, yo, para, mal, estar, mal. Para, para llegar a la a España a Estados Unidos, ¿no? mismo yo... nos dice: Me encanta Rose, pero demasiado para mí. Demasiada pasta, yo también estoy de acuerdo contigo. Hoy ha sido fiesta en Canadá, y la mujer tenía fiesta y nos hemos ido con la niña a, a, al aquarium y a pasar por Barcelona. He llegado aquí a las cuatro y media de la tarde, así. <laughs> que Digo, me acuesto una hora que si no, esta noche no, no, me le, no me mantengo. Mira, McDermott. ¿Para ¿Cuánto ha firmado? Al final, a ver que lo vean McDermott han sido 42 por 3 en Spurs. 42 por 3. Eh... Aníbal que se quedaba en Indiana por 30 por 3. Yo sé que yo decía que se quedaba 4 por 13, por 14, redondeando. Carlos, que se iba 30 por 3. Huiteísmo, que se iba 40 por 4. Y Robert, Roberto 95, que no está por aquí, que se quedaba por 36 por 3. Yo creo que el que más sido yo. Yo creo... Bueno, Huiteísmo eh, 40 por se 4. Se equivocó, dijo bueno. que se iba, pero... Bastante tirado, bien tirado. Pues yo fíjate y... que pensaba que iba, sí, eh, se iba a quedar en Indiana, eh. buper, que se nos va a dormir, caballero. Eso va a decir. Buenas noches, buper, buper. Buenas noches, buper, buper. Gracias por ya. estar aquí. Alex Caruso. Oh. Con Chicago Bulls. ¿En serio? Cuatro años, 37 millones. ¡Hostia! Bueno, son 8 millones, no está mal. Fichajazo, ¿eh? Sí, 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 lo he dicho antes. Antes lo digo, antes. Bueno, pues y, ya. Yo estaba diciendo por más, ¿eh? Yo estaba diciendo por 9,5. y medio. Pues entonces, esto confirma que no fichéis a nadie. Bueno, lo de Mark va a estar complicado ya, ¿no? Mucha pasta. No, porque al final acabó. Markkanen... Marcarén sigue siendo un, un single and trade. Sí, no digo por lo de por por, por de Rosan. Sigue siendo factible un single and trade. Sí, sí, sí. Y ya al campeonato, ¿no? Solo, solo se me viene una una duda. Eh, Lonzo, Caruso y Kobe White. Uf, a ver, mucho, es que Caruso mucho. lo veo más como un, como un escolta. Que no te pongan a Kobe White de escolta. No, sí, también podría. Su posición natural es escolta. Es que yo. Car... Caruso es un buen Caruso. defensor. Caruso también es más bien escolta, pero bueno, sí, tiene que jugar de base algunos minutos. Pero le si metí esa bol, ¿no? Claro, Alonso volva a ser la principal sí. cara. Claro, y los demás, pues eh, minutos. Bueno, yeah. yo decía, yo me quedo hasta que salga Caruso. <laughs> pues ya podemos cerrar, ¿no? Es que ahora, sí, hostia. Yo decía que yo hace tío. Tío? ¿Qué decía hoy por la mañana. Ramona Shelburne, de los Lakers, decía si eres un fan de Lakers, tienes que estar preparado pa para perder a Caruso. Ojo, pues ahí, quedan un montón todavía, mucho Jerry Jackson. Pues se está acabando la pasta para este, ¿eh? también. Bueno, pasa que me aplican... estás diciendo aquí... Están diciendo en algunos de estos que son así periodistas que dicen, ¿pero qué ha sido? ¿Contrato o un sing and trade con, con los Lakers? Pues no creo que haya sido un sing and trade. Es que lo único que pone es que ha firmado. Ha firmado. No pone sing and trade ni nada. Y sí, un dichi. show Ya tengo camiseta para este año. Estás contento, Aníbal, eh, macho. Joder, macho, qué, qué manera de empezar. Esto con, con la antigua gerencia no se veía. No, la verdad sí, es que verdad no. Es que... Carnillo, vas. Es lo que tiene tener un buen mal en general. Eso sí, es este año de y, y este y... año. Lonzo Ball, es verdad, Lonzo Ball y Caruso juntos de nuevo. Sí. Carnisovas, masterclass total. No estas. Bueno, ha demostrado lo que, lo que demostró en, en Denver. En Denver. Vamos ver, claro, o sea, maldita la hora que se fue de allí, fíjate. Bendita la hora que se fue de allí Claro. Sí, sí. <laughs> Sergi Vaca ha puesto un tweet. Maldita sea, Bam acaba de conseguir a mi chico Kylo Está a punto de tener un, eh, su, año, su mejor año de carrera. Dice: Lakers son el primer equipo que, que pierde cinco jugadores del, del curso pasado. Ante Tocumbo, Cowell Pop, Kuzma, Harald y Caruso. Dice Alejandro Gaitán. Le, mi pregunta es: que ¿Qué dorsal va a llevar Caruso? Pues yo creo que solo es como no nos le importa. Para comprarte ya la camiseta, ¿no? Claro. ¿Qué Hay que ir mirando camisetas. A ver qué nos dice. A ver si ha escrito algo más yo en mí. <risa> <risa> Ángel ya empieza a estar preocupado. Joder, me esperaba que hay más movimiento de memoria. ¿eh? Dicen que es verdad, o sea, que ahora mismo eh, LeBron James es el, es el jugador de Lakers con más tiempo en el equipo. ¿eh? Y lleva tres años. Lleva tres años, o sea, es. Bueno, pues. Ahora. Ha puesto ratio. No sé qué guerra decir es con eso. Uno de los memes es Marca Sol con, con la cara de... "Wow, ¡Oh! ¿Sabes el plan? Te de, han dejado aquí solo. Y Dramon, ¿eh? Porque parecía que... Bueno, parecía... Me, me acuerdo con Dani que decía, wow, por, por lo menos le van a dar 20 millones. Yo decía yo, sí, le van a dar el mínimo. A estas alturas sin, sin salir. Bueno, pero Dramon, yo creo que en los próximos días algo pillará, ¿eh? A ver. Hombre, al final. Al final hay que. Todas las plantillas tienen que cerrar. Y bueno, pues un tío grandote y tal, pues. Vale, pues oh, no hay sin and trade. Es por la mid-level exception que llega Bulls. Vale. La ocupa casi entera, son 9,5 millones, firma por 8 y pico. Y el, y el resto para el rookie, para el novato de segunda ronda. El rookie son 800. O sea, que podría ser. Oh, bueno, que lo pusieron oh, bueno, con eso. Le ponen a hacer un dual también al, al novato. ya están haciendo aquí varios la, la, la broma de, de Kobe White ¿puedo hablar con el manager? a ver, es que también necesitábamos uno Kobe White hasta diciembre enero va a estar fuera de Shonao, sí. necesitábamos reforzar esa zona y más metiendo defensa defensa de perímetro que es lo que más te puede aportar Caruso Sino, a ver, Carlos, bueno, y, y también es un jugador que tira poco, pero cuando tira no tiene malos porcentajes. Un 40% es... de 3 la temporada bueno, pasada. Por a, eso. Mí, a mí me parece muy buen jugador de rol. ¿eh? Tira lo justo para. Sí, sí, sí. Y no se complica la vida, no se cree mal de lo que es. Muy intenso, muerde el tío. A mí me encanta, la verdad. Lo no que pasa es que, bueno, como es lo típico, tiene ese aspecto tan extraño. <laughs> sí, físico. es. Eh... Yo espero eh... que se rape la cabeza. Es lo único que pido. Pero, joder. Bueno, ahora le da por fumar, ¿no? Cosas y tal. Eh. <risa> <risa> Legal en. Eh... <laughs> Legal en Illinois. Pues no lo sé. Eso mirarlo porque eso igual le afecta también. A lo mejor, oye, tiene sus eh. pequeños vicios y, y va a algún sitio que pueda. <laughs> bueno, y si no cuenta que es está cerca de Canadá. Pasa la frontera y es, ahí es legal. Chris Haynes dice que Avery Bradley es uno de los nombres que Los Ángeles Lakers están investigando para ver si se pueden hacer un trato por él. Estoy sí, convencido bien, que acaba allí. Eso estoy sí. convencido que acaba allí, sí. No, no, lo, los memes son cada vez mejores, ¿eh? Ahora que han perdido a Caruso. Estoy Creo repasando es que... a ver quién queda. Oh, Gibson en Nueva York. Tenía que haber firmado ya, ¿no? Por un mínimo. Jack Jinson, sí. Los Wolves también no han hecho nada. Timberwolves que han sido los que han puesto el tweet nada más empezar el de estar sí. pendientes de Woj y de Charania, no han hecho nada. Me ya ya traspasaron a Ricky Rubio. Sería sarcasmo. Claro, no, porque digo, ostras, digo. A lo mejor pensaba que iban a firmar alguno así fácil y mira. De Rozanes y, bueno, Herrede. Red acaba en Pelicans, ¿eh? Viendo lo, lo que hay. Sí, es que es lo que... Se debe estar acordando de los 87 millones que le daban los Lakers. Pero le pasa por bocazas. Ahora que dicen, está diciendo en Evermaniax, dice: Los Lakers van más o menos así: Westbrook por Caruso, ellington, por Cowell Pope, Ariza por Kuzma y Howard por Harrell. Hombre, durillo, ¿eh? Visto así. Sí, sí. Pues como el año anterior. Joder. Dejaron ya a Danny Green, no sé qué tal, a Howard. Va. Un insider ya... de los Warriors dice que. En la pelea eh, por Patty Mills, aparte de Lakers y Nedge, están los Warriors. De, hombre, de suplente de bueno, de Carrie, ¿no? Porque entonces a, a Carrie, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué está jugando de uno? el Carrie no es un. O sea, no lo hacen jugar de base base. Wiggins. Y yo sigo pensando que Wiggins saldrá en un acuerdo con, 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 con Raptors, con Seacam. Chicago, ah, vale, está diciendo que está por encima del sigue por debajo de los 112 millones de cap. No, está ligeramente por encima. Porque tiene los derechos sobre Archidiácono, Mark Marcanen y, y Densel Valentine. Pero bueno, imagino que al Chidiaco no al Chidiaco no le hemos ofrecido, o sea, esa gente libre. entre tres milloncejos, ¿no? Me parece que eran. Sí, eran tres milloncejos y. Pero no lo quisieron. Que era lo esperado, no. De todas forma, hasta ahora, para mí, los ganadores, los ganadores de la noche son los Bulls. Los... Bueno, no. Joder. Sí. Hombre, los Bulls no hay que olvidar que York... hicieron, un... hicieron un trade de Islander buenísimo el año pasado. Con sí. Bulls, Sevich y compañía. Y ahora con esto, o sea, en un año, y en eso, en seis meses han cambiado el equipo completamente. Han mantenido a las dos, tres piezas principales y el resto. Nueva York tan, bastante bien. Han, 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 han recuperado a Bars, a, a Noel, a Derry Rose, a Fournier. Y Ma... Miami, que iba a fichar a todo el mundo, pues al final, a Lowry, y no sabemos cuál habrá sido el trato final, porque no lo han publicado. Sí. Es que creo que me sorprende. Yo creo que hay algún tercer equipo metido por ahí. ¿eh? Duncan Robinson parece que si se ha renovado, pero no sabemos si habrá entrado en el, en el trato. Okay. Bueno, ahí está. No, yo, su, yo creo que la cerrado. pieza es Dragic. Yo creo que el tema es Dragic. A mí es que no me convence que vaya a entrar Dragic. Yo creo que, que Dragic entra seguro, pero ahora hay que ver por do, cómo lo mueven. Y equipo muy mal, pues casi el resto. Han conseguido alguna pieza. Bueno, Denver se ha mantenido. Sí, ha fichado a Jeff Green y poco más. Y ha renovado a aquellos dos. San Antonio ha hecho no sé qué. O sea, San Antonio realmente... Hombre, San Antonio por un lado bien con Van Dermon y mal con Skolin. Y, pero bueno, es que la mayoría de, de lo que está viendo están siendo renovaciones. Es que lo claro, que es. Vale, no, bien, le, no le han vale. colado, le han colado un gol a, a Jordi de porque ponía boom, Simon se ha pasado por la es por un paquete que incluiría McCollum y otros jugadores. Información, spien pero le han puesto todo el mundo. lo ha dicho tío, te han colado un gol. Es que va escribiéndolo tan rápido Que muchas veces Se, se la cuelan Sí, pero es esa lucha por querer ser el primero Siempre y dices, tío, pues No pasa nada Sí, si es que además Al principio fue, Que hay mucho movimiento entonces, bueno. No somos el chiringuito Va a decir, exclusiva No, pero podemos eh... decirlo Igual que el chiringuito sin que lo sea ah. Por eso <laughs> uh, a ver exclusiva, aunque demos alguna, ¿verdad? Tampoco <laughs> sí, yo... hombre, si, si nos ponemos así, yo puedo decir y se puede decir que yo he adelantado lo de Caruso y Chicago, eso sí, es sí. verdad, porque esa, eh, yo no me la esperaba, eh. Y tú lo has dicho. He dicho, dicho la mil level de estrés. Tenemos la mil level excepción Caruso y mira. Y por menos. Ya lo dijiste, ¿no? Cuando hicimos el, 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 la tris Machine, lo dijiste. Sí. Metiste a Horton Tucker y a, y a, y a Torrey Cree, que te dije esos dos, los vio complicados. Sí, pero dije otra opción sería Caruso. Sí, sí, por eso me acuerdo algo así. Dice Jovan Buja. Que los Lakers están casi seguros de poder retener a, a, Talen, a Horton Tucker. ¿Sabes? Independientemente del salario. Y que, y que dice que hay que aguantar como sea a Wesley Matthews. Usted, pero es que yo imagino a Horton Tucker viendo ese equipo y diciendo, pero por favor... <laughs> o sea, vale. ¿De qué vamos a ver el vestuario? Such Report dice que Patty Mills a es improbable. Lakers y Warriors hacen una carrera por ellos. Vale. Por y Javali McGee a los Suns. Un año, 5 millones. Sí. Buen movimiento de Suns. Sí, y metiendo retoquitos al final. Pero es que no es una rotación interior para es que descanse de Ayton, ¿no? Está nombrado ahí sí, hace un segundo, Raptors Dan. Ah, pues mira, se me imagino que me saldrá aquí la notificación. Eh, caray, no ha así. <laughs> ah. Esto tiene pinta de que en cualquier momento va a salir algo gordo. Sí, sí, esa es la calma que precede a Tempestad. Sí, sí, en cuanto salga algo gordo ya no podemos ir. Y es que todo tiene pinta. Sí, porque en cuanto cuando, salga, cosa... no... cuando salga de Rose en Bulls yo ni lo digo. Yo cierro y, vas, y me sí. voy. Y te vas. Digo, ya es está. Que tiene pinta de que en cualquier momento va a salir un petardazo gordo. Hombre, ahora allí son eh, las, eh, las 10 de la noche allí, ¿no? Creo eh, mm -hmm. en New York. Es, eh, sí. Son 6, ¿no? Ahí. Sí, sí con seis, uno, ver, son 6. Este? Lo que no sé antes, hay este. que decir sí. que en los últimos Tarania ya se ha dormido, ¿eh? Este ya sabrá, este ya sabe, sí. termina de trabajar. Ya lleva, yo creo que era, lo está viendo, creo que era media hora sin tuitear. No hace ningún tuit. O era 29 minutos ya al final de su último tuit. ¿Y Woj ha sido el que ha soltado, si no me equivoco, lo de Caruso hace nada? Oh. Pone aquí este te lo, sí, lo woj. pongo Aníbal. Voy a ponerte sí, este estamos. aquí para... para que lo veas. ¿Qué te gustará este. A ver, a ver, a ver. <laughs> lo he visto, lo he visto. Lo he visto antes. <laughs> es simplemente salen Jordan y Caruso y dice: Los Bulls ahora realmente han traído al nuevo Michael Jordan. <laughs> Ay. Pero sí, yo creo que en cualquier momento o sea. Van a pegar un, una última Una última bomba antes de Isadon de Charania se, y, y, y. Eso es, y se acabó. Y se irán ya a ver el partido de Eslovenia. Les quedan 24 minutos. Sí, sí. Pero sí, ahora ya o sé sea, lo que le faltaba justamente a, a Sanz, que era un suplente de Eitro, un Protector del Aro. Inmejorable. Esa que la ha dado. Esa ha sido ojo, wow, uh, creo. Eh, Llamamos aquí Chris Haynes. Chris Haynes, sí. de verdad. Sí, sí. Es que ya están adelantando hasta Chris Haynes y todo esto, están adelantando a Sams, ¿eh? Sí, sí, Sams. Mañana el finiquito encima de la mesa. <laughs> Mucho de lo que ya estaba acordado, pero... No, a ver, que esto lo habíamos todos nosotros. pero ha sacado un buen contrato, eh, Maki, porque 5 millones. ¿Por qué sí, han dado? Un año, un año, 5 millones, año, año. pero... Pero que Es un pivote que me gusta. Y es que además le sacan poco, joder. Hace bien lo que sabe hacer. O sea, es otro tío que no hace nada que no sepa hacer. O sea, no lo ves haciendo locuras, como Dramon subiendo la bola. A ver. Bueno, ha conseguido un, un milloncito más, ¿no? Respecto al contrato del año pasado en Denver. Sí, tenía cuatro millones, sí, sí. Poquito a poco, ¿eh? Era las olimpiada, macho. Que está el tío que no tiene. Corey Joseph, dos años, por 10 millones a los Pistons. Sí, eh, se rumoreaba eso, que, iba a cor que, que, le, cor que le cortaban para volver a firmarle. Dos por diez. Ojo, sí. que nos está realizando Héctor, Héctor Sales, una raid de 10 personas. Pues muchas gracias Hola, y bienvenida a los nuevos. Gracias, Héctor. Muy buenas, muchísimas gracias. Aquí estamos esperando el notición de la noche, que va a saltar la noticia en cualquier momento. <laughs> Hombre, también hemos dicho que si The Rosen acaba en Chicago, cortamos la emisión y nos vamos a dormir, ¿no? Ah, no, no, la corto sí, yo. Que... Ah, la <laughs> corto yo. Rousan, sí, sí. Yo vosotros, si queréis continuar, si continuáis. El va de fiesta. <laughs> Jaime Sánchez nos dice, hoy no se duerme a ver qué tal es no Eslovenia y a Poriusa, que podemos con ellos. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, Jaime. A ver, noticia, Mark, Chris Hayes, ah no, lo de Corry Joseph. Que aparte que Corry Joseph, aparte de darle, ¿cuánto le han dado? ¿10? 10 por 2, sí, sí. 5, ha cobrado otros que tenía dos y pico por, por cortarle. O cortarle, Sí, así que bueno es que hijo tenía como estaba cobrando 12 y, o van bueno, 12, 12, y pico al año. Es, es que también el que le dio al contratado, eh, mira, eh, el contratado eh, un, mira, uno de los de los insiders de los Bulls ha puesto que el roster ahora mismo quedaría así. Lonzo Ball, eh, va a ser Lonzo Ball, Kobe White y Ayo, que fue el segundo pick, o sea, el pick de segunda ronda. Uh -huh. Escolta, Lavini y Caruso. Eh, Aleros, Patrick Williams y Troy Brown. Eh, a la pivot, Tadeu Young y Aminu. Y pivots Nicolas Bucevic y Marcos Simonovic. Y estamos pendientes de Lauri Marcanen, Daniel Tess y ya Green. Bueno, Daniel Tess es de... Creo que había salido antes, ¿no? Al principio que estaba negociando con Houston, ¿no? Con sí, este pero radio. no llega a nada. Mira, a mí nos dice Jaime Sánchez. Sí, lo, lo comentábamos antes, Jaime. Pero que el problema que hubo el otro día con, lo, con, con Eslovenia es que al final el equipo estaba fundido físicamente, que ya no podían. Entonces, una pena. Y bueno, a ver, Don Sitch, le anulamos en estadísticas, pero hay en estadísticas en puntos, porque es un triple doble. No se queda un rebote, hace un triple doble contra España, creo que fue. Ah, vale. Y yo, y que... yo, creo, y yo creo que también lo que cambió el partido... Fue la falta en el ataque que le pita, que no le pitan, que le pitan en defensa a Ricky, que era la cuarta, en el segundo cuarto, que eso podía haber cambiado el partido de golpe. Sí, pero ahí se está. Ahí que es, es dudosa esa falta, porque ahí también Ricky se estaba, se estaba moviendo en ese momento. O sea, ahí... Sí, al, con, con el step back y todo, pero bueno. Claro, pero es que si tú ya sabes que ahí el Don, si tiene tres faltas, no le vas a pitar a la cuarta por eso tercero en ataque ah, tercero en ataque tercera en ataque yo le había sacado creo que fue a Brines y Ricky le habían sacado las los anteriores claro eh, sí, sí. no no le vas a pitar a Adon si no le vas a pitar y más no, no. y más en el en el en el interludio entre el primer entre el creo que fue el primer cuarto y el segundo cuarto le tenga el pito técnica por una sí, sí. De los le tengan el pito técnica cuánto cuánta falta y seguramente ahí se hubiera acabado el partido pero bueno hay que decir que jugó muy bien Prepelich jugó muy bien Toby o sea, realmente Toby, sí. hicieron un partido bastante coral no y además que son jugadores que, se, que conocemos perfectamente no que conocen las selección española, Prepelich y Toby juegan en los dos en el Valencia sí es y bueno bueno, ya no solo eso, Vlasic estuvo jugando, creo que en Andorra, también estuvo en el Barça sí, y Zor eh, Andraic en el Vasconia. Está jugando en el Vasconia, que, que son jugadores que se conocen perfectamente. Y, y hombre, tú estás claro que a, a Donchi no le vas a poder parar, ¿no? No le para en la NBA, no le, va, le vas a parar aquí, ¿no? En Europa, ah, no. Pues. Bueno, Pero en, en una Olimpiada, ¿no? Pero bueno, se le defendió bastante bien, creo, ¿no? Sí, pero defensivamente Claver hizo un trabajo magnífico. Claver, Abrines, Avalde. Y, y en dos jugadas o tres, eh, Garuba, que se llevó las dos faltas ¿no? consecutivas, además. Eh, Marc pero... no está en declive, Marc está ya acabado. O sea, Marc no es que esté en declive. Marc ya... Mark no, no está en declive, Marc es lo que te ponen en el diccionario, declive, igual, Marc. Sí. Mira, Una aquí estaban, estaban diciendo que los agentes libres que quedan por salir, más allá, o sea, así gordos, más allá de Kawhi, que todos sabemos, claro, no hemos hablado de John Collins. O sea, no, no hemos hablado de John Collins. Sí, Kelly, bueno, John Collins, hemos hablado que. al principio, pero que, que ahora, taleza. cuando decíamos, cuando decíamos los, los tres gordos, hablábamos de Rueder, de, de Rozan y de, y de Holmes. Pero claro, está Reggie Jackson, está Kelly Ubre, Dingwiddie y bueno, no Arenque, que es, que es agente libre. Marquín Morris también. Sí, Marquín pero... Morris. Pero de los que te pueden, entre comillas, cambiar un equipo. Como te puede ser un, un John Collins. O sea, ya, ya me entendés cómo, cómo cambian o sea, jugadores de peso específico. De Ruthann, John Collins, Marcalen se espera que luego llegue a ser algún día. Y eso, eh, George Roder. No sé. Y y no ha salido. no. Powell. Reggie Jackson, tampoco. Powell, tampoco. Y es. Mira, Daniel Taze, acuerdo con, ya está oficial, Houston Rockets, 36 por 4. 36, bueno, 36 por 4. Ah, a 9 millones, ¿no? Más o menos. Sí. sí. Uh -huh. 9 millones. Bueno, pues uno menos. Pero, entonces, ¿cuántos pibos tiene Rockets ahora? ¿Tiene a Christian Wood? Tiene a Teis tiene al Teis míralo como a la Pivot. Sí, pero bueno, digo en la posición de, de abajo… Sí, Pivot… El... Poco más. ha salido Olinik. Olinik ha salido, pues si ahora tienen pues, los dos titulares… Bueno, pues, que Bueno, Gar Garuba va a jugar como, como alero. Uf, pero yo creo que es como alero a Garuba. O sea, Garuba no tiene velocidad para pa jugar al Yo no lo veo como, es como alero. Que no, tampoco, ni, yo ni es que tiro. tampoco lo veo como pivot a la Pivot en la NBA. Ya, eso es, es que es su problema Sí Es que es realmente que la ha, ha sido un 5 Pero como dejó de crecer Cody pues... Zeller a los Blazers Por un año mm. ¿Y, y, la, y los dos seguidos de WoG ¿eh? Sí, sí no, Ya te digo yo que, que Sarania está Está descansando está charla, está ya. Cody un año, a, a Blazers. El primer movimiento de Portland, ¿eh? Esta noche. Sí, sí. Y, y que sea Cody está... Oye, pues sigue en su línea de pibos blanditos. Pero... ¿Cuánto le paga? No, no lo pone aún. Bueno. Pero vamos, este, que... Este se estaba levantando 14 kilos, ¿eh? Firmó el contrato de su vida. Sí, este firmó en su día el contrato, bueno, este que estaban jugando tanto Billombo. Billombo. Sí. Y lo que dicen aquí tiene que estar encantado ahora mismo. Dice TJ McBride, que es un insider, es de Denver, pero como siempre mm. ese pique, hay un pique Denver Portland, y dice ahora mismo tiene que estar Damian Lillard tirando cohetes. Es que... <laughs> Hoy pide el traspaso esta noche. <laughs> es que, madre mía. Mira, Manda... es tendencia ahora mismo. La gente en tus días empieza a ir de... Eh, de charania, ya. Diciendo, hola, ¿Estás vivo? <laughs> Trey Liles, dos años a los Pistons. Bueno. 2 por 5. 2 por 5. Sí. Según Chris Haynes. Joder, ni, ni estos pequeños los da ya Shams, ¿eh? No, sí, yo, es que parece que se ha ido ya, dicho. Ya ver, no, es bueno. mi hora de, de salir de trabajar. Voy <laughs> a tomar una cañita. Hombre, es que lo que has dicho antes, Carlos, son las 10, casi las 10, ¿no? Sí, ah, bueno, ahora no, ahora son casi las 11. Eso, perdón, casi las 11, sí. Uy, Richard Holmes ha puesto un tuit de pidiendo el tiempo. Ya <laughs> vi. El que más etiquetado, justamente lo que. Pues mira el que te he etiquetado ahora. A ver. A ver, aún no me ha llegado todavía. Así ahora. Sí, ya, ya la estoy viendo también. Claro que está... oh, qué grande este. Este muy bueno. Es buenísimo. La conversión de, de Caruso en Jordan. <laughs> Me encanta. Hombre, a ver, es un meme. Aunque es un jugadorazo, es un meme. ¿eh? O sea, ¿cuántas tardes de sí, gloria? Sí. Hombre, es que yo creo que, que es lo que. Lo que es, lo que puedes ver es que cualquier, cualquiera puede jugar a baloncesto, ¿no? Es como si fuera una persona de la calle, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y mucha gente se identifica con él por eso. Bueno, como mira que... Pukuseski. mira al Poku. <coughs> <Ay. risa> Pone uno de los de... Así ah, lo que lo conocéis, o sea, el, 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 que, el que estaba aquí, no me acuerdo el nombre, así Manu. Que dice, bueno, con lo de te ha caído la paja antes de ir a dormir. Hostia, <laughs> ver... es verdad. Los pisos han firmado cuatro canadienses, ¿eh? No, tres canadienses. Kelly Olinick, Trey Lyles y Joseph. Estas, pues, con las restricciones... Mmm, no podrían pasar a la frontera. De Detroit a Canadá. A ver a su familia. Pues, ha firmado... Por el por el trace de excepción de Víctor Oladipo. Eh, Daniel Tace. Ah, vale. Ah, espera, espera. Bueno, no sé. No sé exactamente si pone eso. Eh. A ver. ¿Quién ha dicho eso? ¿Wall? ¿Quién? Eh, Bobby Marx Ah, bueno, yo que tengo aquí con, con, con McMahon, que dice sí, que dice que ha utilizado. Sí, sí. La excepción y colaboran con los Bulls. Eh, pero claro, dice. Es que es raro porque. Una excepción comercial para los Bulls. Sí, no, pero o sea, se creo dice... que lo han tra... habrán traspasado a Teys por la excepción comercial. Sí, porque dice que hay un sing and trade eh, entre Bulls sí. y. La... Ahora los Bulls tienen 8,28 millones más. Se viene de Rozan. Hombre, es que ahora sí si, si hay dinerito. A ver, a ver. Hombre, es que no, no puede ser una opción, ¿eh? Ahora ya. Ahora puede ser muy buena opción. Que le den un, un poquitín más a, al amigo Mark Cannon. Y le planten 23 o 24 millones. A de Rozan. Vamos a ver, vamos a ver. Si Nacho estuviera disponible, le podríamos decir incluso que entre en llamada para decirnos qué opina él. Manu. Que él lleva mal los contratos. No, no, Nacho GSB. Ve... Ando en la cama ya. Sí, Está sí, sí, viéndolo sí. desde la cama. A ver bueno, si me bueno, dejan ya con él. El... ¿Le, le podemos conectar desde la cama también. <laughs> no sería la primera <laughs> vez que le conecté alguien desde la cama. Sí. Marcus mar está buscando una, una extensión por valor de 80 millones durante cuatro años. Hola. Ah, porque no me deja ir al... Si ha empezado, les lo venía, ¿no? No me deja todavía... No, a las tres. Bueno, Pero según tengo sí. aquí todos los por 2, 50. Por eso, voy a quitar los por Play o voy a poner, a ver, pongamos Disney primero cabe va la pinza. Bueno, ¿qué? estamos hasta las tres? Yo por mí sí. Yo por mí voy a estar voy yo voy a empalmar. Y es ser... es... yo estoy emocionado, claro. <laughs> no, no, pero ya iba a empalmar antes. Mm -hmm. Yo estoy despierto, eh, yo después de todos los cafés que me he trincado. Carlos, ¿nos quedamos tú y yo aquí llevando programa y... Yo por mí sí, ¿eh? Yo por mí sí. Yo por mí el problema. Ya total, de perdidos al río. O sea, yo creo que, que si duermo un par de horas estaré peor. Si me acuesto y duermo dos horas, voy a estar peor que si, que si no duermo. <laughs> Hombre, pues si queréis hacemos el directo del España, Estados Unidos. Oh. <laughs> Reggie Bullock. Eh, por Sams, mí. primera noticia de Sams. Reggie Bullock a los Dallas Mavericks, tres años, 30 millones y medio. 30,5 millones. Bueno, eso si ya le habían dicho. Ya sabíamos que se iba a los por cuánto, creo. Claro, no sabíamos la pasta. Pues 3 por 30,5. Buen jugador, ¿eh? También. O sea que Dallas afirmó a Bullock oh, y a libro y a a millones, Hardaway. ¿no? Sí, y a rebajar y Lanto. a Boban, a Boban, a Mariano. Bueno, y Ben Simón, y nada que no. <laughs> No, yo creo que vencimos va a tardar. ¿eh? No, 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 lo no, no digo de broma. Vencimos, yo creo que es lo que decíamos antes: hasta que no haya algún equipo que no haya podido llevarse lo que quería y haya hecho algún fichaje así a lo loco, diga, venga. Oye, y Norman Powell había postado con su tweet o algo de eso, ¿no? Sí, había puesto no los ojos, había... pero no... no sabemos. No, no, es Bien que no están... sé qué había no sé qué había puesto el Real Madrid de y de Mbappé. No sé, será aquí a ver. A ver. Ya están con los himnos aquí en el Eslovenia-Alemania. Gana Eslovenia, ¿no? Con relativa Fácil. facilidad. A no ser que. Deberían, a... llegar, que a... deberían llegar ya al descanso ganando. Sería sorpresón. A no ser que, que Morris Warner haga un partido como el que hizo el otro día Donchich contra contra los argentinos. El otro día venía una estadística que Donsi no ha perdido un partido oficial con Eslovenia. ¿Es verdad? 16 mbappé verdad. se queda? Sí, sería esta tarde. Ah, lo he visto ahora. Mbappé se queda un, al menos un año. Sí. Papel, lo ha he dicho el de Paris Saint. Hombre, es que tiene un contrato de un año. Por eso... No, se tiene pinta que nosotros que estamos allí. acostumbrados a, a, a negociar con el, con el jeque, no es de negociar. Sí, por eso que al final ya lo he previsto. Pues. El sí, al año que viene pues hará lo que haga, pero este año... ¿Y será del plan a partir de sí. diciembre o firma la, la renovación o la agrada creo que siempre ha hecho eso, no. Pues mira, que eso no me lo creo yo, ¿eh? En este caso. Hombre, es que dejar a Mbappé claro. sentado en la fase de la temporada, en la fase de esto y más después de que este año no han ganado nada, porque no han ganado nada este año. Claro, y la liga la puedes ganar sin Mbappé, la Copa y tal, pero a Champions olvídate. Los es que se este no lo han ganado. ¿eh? Este año han perdido todo. O sea, sí. el país de con el super equipo, ni la, ni la Liga, han, ni la Champions. Creo que ganó una de las dos la copas Copa. que hay. Y... La, Copa. Pero... la, Copa la ganó, sí. Una de las dos. Sí, porque el tiene que jugar, no sé si juega mañana o pasar la Supercopa, ¿no? De, de Francia. No, la Copa, la Liga y la Copa, ¿no? Sí, Copa la Liga de Es que, que tienen dos copas ahí. Ahí en Copa, hay, hay... creo que hay, que hay dos. Y, y fue contra no una segunda ser. división, no sé. ¿Qué? Ah. No, que he visto uno que ponía de más 6 basket que le había respondido a uno de, de los blazers que preguntaba que quién era eh, eh, Cody Zeller Hostia. y le había puesto canter pero sin amenaza de muerte <risa> <risa> está o sea, mentira, Aquí está haciendo chistes diciendo que, que puede haber bomba, que solo falta un jugador para estos Lakers, Udonis Haslem. Está bueno, está bien. ¿Cuánto cabrón hay en este mundo, eh? los Lakers todo el día. Oye, sí, vamos por veteranos, de los que quedan por final, firmar. Danny Green, 34. James Jemerson, 34. Reddick. Oye, Reddick sí le espera, ¿eh? Este sí, ¿ves? Pero Reddick dijo que pero Redick ya dijo que se quedó a la costa este. Ya, es que tiene casa. Eh, me parece que es en Nueva York, vive por allí. Sí, ¿Cómo se llama la zona aquella que es tan. Que es en New Jersey, ¿cómo se. ¿Cómo se llama aquella zona que es súper famosa? Que van todos los pijos de Estados Unidos allí. Yeah, sí. Milsal 36. Ah. Tagger 36. Bueno, todavía quedan bastante veteranos, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, todo que tenga bueno, por debajo de 34 no es que no veterano anima. para Lakers. Y bueno, renovarán a Durley, ¿no? Y Carmelo Uf, año más. 27. Carmelo, yo estoy seguro, seguro, a no ser de que de que le ponga un pastizal, yo creo que firma fijo con los Lakers. No sé, yo le veo ha eh, recuperó, hay sensaciones en Portland, no sé, yo sí se moverá. Me cuesta trabajo creer que vaya. Pero si le llama LeBron, que son amigos. Oye, vamos a intentar ganar el anillo juntos. Que eres el único de la generación. Ah, no, Paul, también es la generación que no la ha ganado. El, el Presi. Bueno, Chanaria puso lo de bulo, ¿eh? PJ si Tucker, ¿no? Tucker a los, a lo, a los Hits. ¿Charania? Sí. Ahora sí. mismo. Hostia. ¿Te vas a tomar café. Sí sí. Con fuerza. Ha cenado y ya está. Joder. Uf mala noticia para, para Milwaukee Back. eh. Sí. Para, mi, para Milwaukee. Hombre a fin de no final, deja de ser un, un especialista defensivo ¿eh? que ya puntitos poquitos. Pero bueno. Pedro J Miami, macho, ya en sus últimos años ahí ¿sí? al solecito muy bien, ¿eh? Yo creo que será un año o dos máximo, ¿eh? no creo que firme tampoco ninguna locura. Sí, le habrán dado de la excepción esta, ¿no? Porque este quería pasta y Bax está muy apretado. Habrá preferido quedarse con, con Bobby. De momento no dicen cuánto. O sea, pero ojo al equipito que está montando Miami, ¿eh? Miami. ¿Cuál? Taker. Hombre. Lowry. 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 Están ya haciendo salí, la competencia a los, a se los Lakers. Ya sería de Taker dos años por 15 kilos. ¿Sí? Se lo ha dicho Sarañara, hace 18 segundos. Dos no por 15. Sí. Pues no está mal, ¿eh? 7 millones, 7 y medio. 7 millones y pues medio. andaba. Bueno, y de momento ya 4-0 Eslovenia. Los cuatro de Lonchismo. ¿no? no, eh Blasic en un contraataque y el otro no lo he visto. Creo que ha sido Toby. Dónde lo están dando? La, eh, yo bueno yo he compuesto o... yo he compuesto en los por no sé. Bueno, pero yo supongo que también o en, Sí en la RTV Play de esta también que a lo mejor no lo están dando. Sí, sí imagino. Otra notificación a ver Charania. Ah no lo de antes la ampliación. Que pone aquí, a ver, lo de Tucker, que Pone aquí que el acuerdo de Tacker incluye una opción de jugador en el segundo año. El segundo año con Player Opción. La Player Opción, si hace una temporada como en punto floja, la va a coger. Sí, y la va. A Se hacer. agarra ahí como. Sí. ¿Ves que de cuatro quién está ahora mismo en Miami? Está a de 5. Claro, a veces juega de 4 Duncan Robinson. Depende de lo que te pida el, el partido. Si pide defensa, ataque, si pide ataque, Duncan Robinson. A, al final va a ocupar el puesto que tenía Ariza, digamos. Sí, sí. Eh, el rol ese. Y Lori pues, va a entrar por. Por, por Draghi. No, lo que tenía que haber hecho la Dipo. El base titular, digamos. Draghi te a salir de banquillo. Sí, sí, Olin de Miami. De... yo los veo con contentes, ¿eh? Uy, se nos ha ido Ángel. Pues se nos cayó Ángel. Ha dicho, aquí Filadelfia no hace nada, a la cama. A llegar, me voy. Ni a... me despido. Como hemos dicho que íbamos a, a terminar a las 3. He dicho a las 3 y 5 y 1. Hueso. O que ha llamado Mori, hemos cambiado a Simmons por por y McCollum. Y ha dicho, venga, <laughs> venga un... Se me ha caído, se me ha caído. Oye, es que hemos dicho, si Mori, a... mira. Una pregunta, si me, yo me voy a dormir, ¿quién da a finalizar la transmisión? Oh, hostia, ¿verdad? Porque una cosa es que me caiga y otra cosa <laughs> es apagar la transmisión. Garret Temper a los Pelicans. Sí, esa es la de. Esa es la de. En el trade de, de Lonzo. Vale, vale, es que la está aquí. No, pone Free agent ¿eh? Sí, era gente libre, pero es lo que se supone que iba en el... Es lo que han puesto Charania, creo que ha sido, al principio de la noche. Vale, vale, es que, es que la ha puesto Woj ahora, que pone... Sí. Ha llegado a un acuerdo con los Pelicans, pero sí, oye, debe ser por ahí. Sí, tiene que ser Ojo, por eso. ¿Qué ha remontado? Ha remontado Alemania, 8-10, ¿eh? Sí, 11.10 sí. 11, 10 Bajo retraso. Va, ah, 11, pues 10 yo, yo también lo veo 8-11. 8-10, perdón. No, es que no, a vos, de no, lo veas. Claro, yo sí, estoy viendo en el... Por la página de. 11-10 ahora. Por la página de la arriba va 11.10 Sí, 10. ahora justamente. 11 ahora, sí. Debe ir tarde los por. Los por Play va tarde. Y teleporte también. A ver. Una sí, piedra o... se piedras acaban de lanzar. Sí, los no alemanes. ¿eh? Esta... Sí. Venga, Cáncar, haz un buen partido que así te, te cambiamos por de Rozan. Bueno. <laughs> 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 Ahora todo el mundo matar, no sé, por de Rozan. Vos ya habéis fichado mucho, joder. Te dejaron nunca, abusones. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Nunca, nunca es suficiente, efectivamente. Y menos si quieres competir. no llegan los playos, llegan las lesiones y. Yo le voy a poner el teledeporte porque hay un problema que es que estoy dando demasiada caña. Al modem tengo mucha cosa conectada. Sí. Y aunque fiera, ya empieza de vez en cuando me falla un portátil, luego me falla este, luego me falla la, la señal de la tele. Digo, uy, 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 vamos de la TDT. ¿Qué si Ma, no? Yo creo que esto ya se ha muerto. Sí. Sí, hombre, la son las 11, 11, 10 allí ya. Yo creo que ya se acabó. Podemos dejar a Ángel ir a dormir y cerrar también. Que nos. También hemos estado ya cuatro horas aquí. Sí, casi. Eh, sí. eh, las cuatro eh, horas, sí. Como faltan el, minutitos. El, el programa pasado fue 3.57, ¿puede ser? Por ahí. Sí, con el draft fue más o menos por ahí también. Podemos esperar hasta el cuarto si queréis. Llegamos a las cuatro horitas. Venga. Pero. Sí. Pero ya hay cuarto, ¿eh? Hay cuarto ya. Pero hay, hay cuarto, cuarto van a los Bulls van a firmar de Rosen y ya cerramos. Vale. <laughs> Yo creo que ya a esas horas ya no hay fichajes, ya. Tantos que concentrados en el, el... partido. Habrá alguno, todavía, habrá alguna firma de, de los de poca chicha, pero bueno. Sí, los pequeñitos. Sigue siendo va... curioso. Sigue siendo curioso que ya hace dos horas de lo de Lowry y, y no se ha salido sepa. nada. No sabemos nada, efectivamente. Gorgi Dien llega a un acuerdo de un año con, con Atlanta. Cuatro millones. Normal. Cuatro millones le han dado. Sí, Gorgi Dien, un yo, año, cuatro millones. Pues este, ya te digo yo que con un mínimo lo habían sacado también. Como tiene lesionado a Congu, pues necesitan Kongu. algún pivote ahí hasta que se recupere. Sí, es que es. Y bueno, y no olvidemos de que Collins aún no está renovado. Ah, pues mira, al final lo, el traspaso de Caruso ha sido así. Ha sido ¿Cómo? a tres bandas. Eh, Chicago ha firmado en un Signant Trade y tal. Bueno. El Chicago obtiene a Alex Caruso en un sign-and-trade, Houston obtiene a Daniel Tate en un sign-and-trade y los Lakers obtienen eh, una trade excepción de 4,5 de 4,5 millones. Se viene o drama, sea que, ¿no? lo, que han, lo que han mandado a, de Houston a a Chicago se ha ido ahí y no firman. Por la mil level excepción a Caruso. O sea que aún la tienen disponible. Bueno, oye. Bien jugado, ¿eh? Oye, que todavía no. Jet todavía no ha dicho nada. <laughs> Mi amigo. Jet es verdad. <laughs> que os metí mucho conmigo. Un poco que me meto con él. <laughs> bueno, ya se ha ido a ver. 23-12 ya con Zoran Dragic en pan estrella. Sí, sí, sí. No sé sí si se está diciendo aquí. Pues vaya ingeniería, ¿eh? Sí. Bueno, y What? Don Bolt ya lo ha confirmado. En su Twitter lo de los bulls. Sí, lo estoy viendo aquí también ahora. O sea, están aquí algunos pidiendo, y es ¿verdad? Que no me hemos contado. Que el Roder también puede ir a Orlando. ¿A Orlando? No, a Orlando con todo lo a no, 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 no. Pero que digo de que, de que tienen, de que tienen pasta para tal. Pero claro, Orlando ¿Ah? tiene... bases para aburrir un mono. A... Claro, es que Orlando sí, sí, está tiene. Claro, está claro. claro, es que estaban aquí fans de los de los Magic poniendo oh, puede ir, puede yo, venir, puede venir, y yo pensando, digo, Colanzoni, el otro día ficharon al base. Tienen también a Markel full Digo, yo viendo cómo está el panorama, yo creo que acaba en Pelicans. Pelicans quería un base y no va a conseguir otra cosa. Bueno, es que ahora no tienen base, es que ahora yo le queda otra. Tiene a Sotoransky. Sí, le pero... Pero ha otro, otro base. Es que ya. O consiguen a. ¿A quién? O consiguen a The Rosen. O ya pueden dar por perdido. Bueno, o la er... y... Dipo. y. Kelly Ubre también, que me, me extraña que no haya salido, Mucho yo creo que el Ubre genera dudas, ¿eh? sobre todo por el tema físico. Creo que... Luke Williams. También me parecía que iba a seguir en Atlanta. Tampoco ha salido. Robin López. Real, ¿eh? Robin, sí, pero yo creo que estos jugadores van a tardar en salir, ¿eh? John Collins. Voy vale, a marcar a Jarretalen. Buen pírote, se llevan estos. Josh Hart. sois vosotros o soy yo? el majo que se le queda? ¿sí? No, que es que el se me empieza a ir un poco majo. la conexión. No sé si soy vosotros o soy yo. Pues debe ser tú. Debe ser tú, sí. El equipillo que se queda así titular a, a Hit es Lowry, Lucas Robinson, Butler, Tucker y valle ¿Es esto? ¿Te alejijo? Ya veremos. Depende de cómo, Yo es que creo que. Joder, es que, es que me extraña que metan a Draghi el, sin Don Ráguida ha salido en unas palabras diciendo que está muy agradecido con el tiempo que le han dado los, eh, los Miami Heat en su, en su estancia ahí y con muy agradecido con la ciudad y que nunca va a tener ningún problema eh, con ellos. O sea, son, ha hecho unas palabras de despedida. Ha sonado de despedida esto. Uh -huh. Lleva ahí cuántos años ya También Y bien pagado que GAD me lampado han pagado bien ¿eh? Sí, sí, sí El año pasado le firmaron 38 millones, ¿no? Dos años Sí Algo así Y todo se decía que era para este año Darle un, hacerle un signant trade O no, porque era opción de equipo uh -huh. Bueno, y ya hemos llegado a las cuatro horas, por cierto. Pues, sí, cuatro horas segundos. ¿Vas a hacer un raid de estos o qué? Sí, ya está puesta. Perfectamente. Pues nada, bueno, pues a los un... poquitos que nos siguen todavía. Sí. Sí, un tema solo. Bobby Portis, que pone aquí, no sé esta estadística, terminó la temporada pasada un 47,1% del tiro de tres. Solo hay dos jugadores mm. con mejor porcentaje que él, con más de 150 tiros: George Harris y Malcolm Morris. Mm. Ya no está, mi amigo Bobby Portis. Bueno. Y falta taco, falta taco por salir. Taco, 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 falta por salir. Así coge algún contratillo de 9, 10 millones anuales. <risa> <risa> bueno, bueno. Venga, dale a la raíz, sí. Aníbal, cuando quieras. Buenas noches a todos. Venga, buena Buenas venga. noches. Bueno. Chao. Vale, ya está.